Hola, hola. Buenas tardes. ¿Quién está conectado por ahí? Espero que me puedan ver. Voy a empezar a hacer unos trasplantes aquí en lo que se van conectando. Voy a estrenar unas macetas que apenas recién agarré. Voy a poner a cambiar unas plantas que tengo ahí de maceta, porque está como muy profunda para ella. Las voy a poner en estas que son colgantes. Voy a poner esta, la de Scantia. La tengo aquí junta con un helecho, pero no lo, como que no lo deja desarrollar y está ya muy larga y pues ya arrastra. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a pasar a una maceta para poderla colgar. Que quiero desocupar esta para poner un helecho. Bueno, aquí está el helecho. Es unas de a tiro muy poquitas ramas, porque la otra como que no la deja, entonces mejor las voy a separar. Ya están hasta en el viento, no me había dado cuenta que se habían cortado y están no están en la tierra, pero como son bien resistentes no se mueren con facilidad. Ahorita los voy saludando, ¿eh? Permítanme tantito, nada más voy a clavarla aquí porque vean, todas están sueltas y ni me había dado cuenta. Por razón se veía bien deshidratada. Estas son muy, no son nada delicadas, son muy invasivas más bien. Donde quiera se cae un pedacito y luego se enraiza. A ver, déjame ver quién va llegando. Olivia dice, saludos Brisa. Hola Olivia, bienvenida. Muchas gracias por acompañarme. A ver, permíteme para darte tu moderador. Ahorita te lo doy, ¿eh? Te lo tengo que dar vuelta para allá. Cielo suculento y más, mande emojis. Hola cielo, gracias por estar aquí.
Juan de Dios dice, buenas tardes para todos los del chat. Hola, Juan de Dios, bienvenido, gracias por acompañarme. Dice, hola, Olivia, saludos. Cielo suculento, saludos, dice Juan de Dios. Aquí está saludando a Cielo y a Olivia. Muchas gracias, amigos, por acompañarme un ratito. Esta está muy, ya está bien crecida. Voy a cortarle igual unas que ya están muy, muy largas, porque siento que está ya muy pesada. Las voy a separar y las voy a cortar. Las que ya tienen raíz, nada más las vuelvo a clavar y le corto las puntas para que se vea menos larga, pero más tupidita. Dice Cielo, hay que trabajar en la casa, amiga. Sí, sí, Cielo, así es. Juan de Dios, saludos, dice Olivia. Olivia, ayer estuve en tu... Ah, no fue, creo que hoy en la mañana. No estoy segura si fue hoy en la mañana o ayer. Que estuve en tu en vivo. Nada más que ibas atrasada con el chat y no llegaste hasta donde yo estaba. Hasta me estaba diciendo mi pasatiempo cocina que... O mis pasatiempo videos que tienen los dos canales. Que tuviera paciencia, que al rato me ibas a dar mi llavecita. Le dije que no se preocupara, que yo siempre me atraso con el chat. Dije, yo sé que habemos varias que nos atrasamos con el chat, más cuando se nos junta la gente. Escriben todos muy rápido y uno se atrasa. Y me salí porque iba a hacer algo, pero duré un buen rato, ahí duré como una hora, yo creo. Pero sí tenías bastantes personas conectadas y escribiendo y ya me salí, ya ni me despedí. Pero sí te estuve acompañando. A lo mejor después me leíste cuando ya me fui. Dice, hola Brisa, dice, de todo un poco. Hola, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Dice, esa planta es la Potus. Le dicen en México. El teléfono, ¿es amiga o amigo? Que ni me acuerdo. Esta es la Tradescantia. En México, yo la conozco, bueno, allá para donde yo de donde yo soy, que soy de Michoacán, yo la conozco como, le dicen tripa, le dicen cola de novia, o novia, de diferentes maneras. Pero es de la familia de la Tradescantia. Y nada chiquiona que es. Esta yo me acuerdo que cuando estaba muchacha, yo tenía bien muchas plantas y esta era de la que tenía como colgada. Y donde quiera la tenía, porque no clavabas un pedacito o lo dejabas ahí tirado encima de la tierra y se agarraba. Entonces no es nada de chiquiona. Y aquí yo de esta variedad no la había encontrado. Y fui con una señora que me regaló un pedacito y se fue agarrando y ahora ya la tengo por donde quiera porque no es muy invasiva. Es bonita, pero es muy invasiva. Si la pones en maceta junta con otras, le quita el espacio a las otras. Por eso no, ahorita por eso la separé, porque la tenía junto con un helecho y el helecho no lo dejó crecer. Ahí lo estaba haciendo como feíto y por eso dije, mejor la separo para que tengan cada una su espacio. Nada más que no tenía macetas. Y apenas que agarré unas, el antier, y dije, voy a aprovechar para trasplantarla y separarlas pues a las dos. Dice Olivia, de todo un poco, saludos, está saludando a de todo un poco. Ahorita les doy su moderador, ¿eh? A ver, ahorita me comentas, Olivia, a ver si sí, ya se te dio. Todo un poco. A ver, ya te lo di también a ti de todo un poco, a ver si ya se te dio. Ahí me comentan. Dice hermosa, fue hoy. Sí que llegué contigo y te leí, gracias hermosa. Te digo que ando media atarantada porque ando con gripe y no se me ha quitado. Si me escuchas la voz, ando media
como mormada y y no sé ni el día que vivo. No estaba segura si había sido ayer en la noche o hoy, porque ayer hice en vivo yo y después que terminé el en vivo me estuve metiendo a otros en vivos. Entonces no estaba segura si fue ayer o hoy, porque hoy también me metí a varios en vivos. De por sí, ando media taratada todo el tiempo, orando más de lo normal. No sé si la conocen, esta planta con ese nombre. Bueno, allá pues en México, en Michoacán, yo así la conocía con ese nombre. Ya está bien crecida, está bien larga. Y ni modo, la voy a cortar. Estaba muy bonita, pero si no la corto, como ya está pesadita, por eso es que están unas volando y no me había dado cuenta, porque les se van cortando con el peso. Y como ha estado haciendo mucho aire y ha estado lloviendo mucho, se van cortando. Entonces, mejor las corto. Aunque se vea más cortita, ahorita no se va a ver muy bonita, pero en unos días se empieza a agarrar. Estas se enraizan bien, bien rápido. Por eso me gustan, porque no son delicadas y se enraizan con mucha facilidad. La tiro así y ahí se queda y de volada se va agarrando. Es parecida a las suculentas, que dejas una ahí volando y se agarra luego, con tantita tierra se agarra, aunque no la claves en la tierra. Estaba hace ratito, antes de meterme al en vivo, estaba en el en vivo de Piato. No dije que iba a ser en vivo porque pues no se ve bien eso, pero pues duré ahí como más de una hora, yo creo, y ya pues me despedí. Una hora y media duré, yo creo. Pero dije, ya había quedado ayer que iba a hacer un en vivo ahora para hacer unos trasplantes. Y dije, me meto de carrerita porque aquí ha estado lloviendo y luego vuelve a llover. Y ya no me va a dejar hacer nada. Ahorita enfoca bien la cámara, porque estoy viendo que no me veo. Ni me veo yo ni se ve la planta. Sí, lo mandé emojis, dice. Amiga, yo tenía esa planta. ¿Ya no la tienes, este cielo? No es nada de chiquión, amiga. Te digo que yo por donde quiera la tengo, clavo un pedacito y aunque no la riegue, ella es bien sufrida. O sea, se pone feíta de las hojas como de otro tono, pero no se muere. Es bien resistente. Y por eso por donde quiera la corto y ahí la aviento encima de cualquier maceta y se agarra. Pero lo malo es pues que si tienes otra planta abajo, la va maltratando y no la deja desarrollar, porque esta es como bien invasiva. Entonces por eso mejor la estoy separando para que me deje crecer el helecho, porque ese helecho me gusta mucho, es el helecho Boston, y pues no lo deja desarrollar por lo mismo. Pero hay muchas variedades, cielo. Esta es una de las que son más como más sencillitas, por donde quiera la encuentra uno con facilidad. No sé si todavía está ahí Juan de Dios, a ver si sí se le dio el moderador. Se lo di, no sé si sí lo agarró. ¿Sí tiene contenido Juan de Dios o ando mal? A lo mejor nada más es este apoyo. ¿Ustedes a que lo conocen, amiga, tiene contenido Juan de Dios? Dice, saludos, dice Carlos. Hola, Carlos, bienvenido. Espero que ahora sí te despidas, porque últimamente llegas y no dices ni adiós. Dice Juan de Dios, saludos, dice Carlos. Cielo, saludos, dice Carlos. Olivia, saludos, dice Carlos. Olivia dice, Carlito, saludos. Carlos, hola, dice cielo suculento y más. Juan dice, yo nada más soy de apoyo. Ah, ok, amigo, muchas gracias por estar aquí. Es que te he saludado en varios chats. Oye, nomás en varios chats, ¿qué estoy pensando? Me estoy delatando que tengo ganas de echarme un chat para que se me corte la gripa. En varios en vivos te he estado saludando, pero no estaba segura si tenías canal o no. También a alguien que saludé aquí atrás,
cuando recién abrí. Fue, no me acuerdo quién fue. De todo un poco. No estoy segura si es hombre o mujer. Porque como a veces uno recién se suscribe a los canales y no alcanza uno a ver los contenidos, no sabemos ni siquiera quién está detrás. O a veces ponen puros como shorts o videos y no le ponen solamente música y no le ponen voz, entonces a veces es difícil saber quién está detrás de la cuenta. Dice Juan de Dios, dice Carlos Barbecue, saludos. Dice okay, dice que sí, que es apoyo, dice Cielo, y también dice Olivia que Juan de Dios es solo apoyo. Dice, amiga, los que me conocen saben que no me gustan las despedidas, dice Carlos. Ah, sí, Carlos, ah, bueno, solo que sea por eso. Entonces ya no me voy a sentir, ya voy a saber que así eres tú. No me digas que te da tristeza despedirte, Carlos. Dice Olivia. Carlitos dice, a mí sí me gustan las despedidas, jaja, dice Olivia. Ya te estaban echando también carrilla a ti ayer, amiga, porque no llegabas, según te regresaba, te ibas hasta abajo y volvías a regresar y nunca llegabas a leer a los que estábamos recién que habíamos llegado. Y ya dije, bueno, yo ya no me siento tan mal porque yo también siempre me atraso en el chat. Ya veo que no soy la única cuando se me junta la gente. Y a veces, y mira que yo no tengo los conectados que se le ponen ahí a Carlos, sino menos llegar a leer. Yo creo que vienen otro día y todavía estoy leyendo los anteriores. Dice, ¿qué dice? Pero sí le puedes dar llave a Juan de Dios. Él es bien portado. Ah, ok. Ahorita le doy la llave entonces porque estoy acá enfrente. Dice, ¿cómo que saludarte a alguien por atrás? ¿De qué estás hablando, Carlos? Dice Olivia, a mí me gustan más las reconciliaciones, dice Carlos. Le da risa a Cielo. Dice, pues yo nunca me despido, al igual que no tengo corazón. Uy, qué bárbaro, qué descorazonado eres. Dice Cielo Suculento, dice, pero las reconciliación le gusta a cualquiera, dice Cielo. Pues fíjate que a mí mejor prefiero no enojarme a tener que reconciliarme, porque yo no soy buena con las reconciliaciones. Yo soy media rencorosilla. No se me pasa el coraje rápido. Así que mejor hay que evitar eso. En mi caso, pues. Dice familia Burgos, hola, saludos. Hola. Bienvenidos o bienvenida, bienvenido. ¿Qué eres? ¿Hombre o mujer? Bienvenido. ¿Tienes este contenido? Familia Burgos. Dice, ¿cuáles? No los he visto. ¿Cuáles qué, Carlos? Yaris de Torres Fit. Ahí está saludando Yaris. Hola, Yaris. Ahora no te alcancé en el en vivo, amiga, pero lo vi todo en repetición y sudé la gota gorda, quiero que sepas. Me puse ahí, te puse en la televisión y ahí me puse a hacer los ejercicios contigo, pero no te di batería porque ando media gripada y como que me agitaba muy rápido. Y mejor le paré. Ya dije, no, hasta que me recupere bien, porque sentía que me regresaban los ataques de tos. Pero me encanta tu contenido, amiga. Tú y y Carlos hacen una buena dupla en el aspecto de que él habla también de cómo cuidarse, del ejercicio y todo eso, de la comida. Tienen bonito contenido los dos. Dice familia, saludos. Ahí familia Burgos saluda. Dice Yaris, hola amiga bella, hola, bienvenida. Dice Yaris, saludos. Dice Carlos, Yaris dice Carlos, amigos, saludos y bendiciones. Yaris.
Mari, saludos y bendiciones para usted, dice Juan de Dios. Like número 3, dice Yari. Sí, sí, dejen su like, no se lo vayan a llevar. Que no se les olvide, ya que les recordó Yaris. Dice familia Burgos, saludos, dice Juan de Dios. Cielo, dice Juan de Dios, te invito a mi canal, dice Cielo, su cliente más. Dice, pues Brisa, tú dijiste que saludaste a alguien por atrás. No sé cómo lo hiciste. Yo, ¿a qué horas dije? Tú entendiste mal. Nunca dije que por atrás, hoy nada más. Ay, Carlos, no escuchas bien, Carlos. Eres cosa seria. Dice Yaris. Amén, gracias amigo Juan de Dios. Igualmente, saludos y bendiciones. Dice Brisa, ¿cómo estás? Pues ahí, amiga, un poquillo gripada todavía, pues no se me va la gripa del todo, por eso te digo que no. Yo creo que no te doy batería ni buena y sana, menos agripada. Porque tú sí que tienes condición, amiga. Mis respetos para la gente que hace ejercicio, porque es pesado y no toda la gente tiene la fortaleza para hacerlo. Ni la constancia. La gente, por lo regular, la mayoría no somos constantes, por eso no vemos los resultados. Y me dejas sorprendida, amiga, con tu cambio. Un cambio bien grande, pero tú sí hiciste cambio en todo, en tu alimentación, en el ejercicio, porque siempre todo va de la mano. Porque si uno se pone solamente a hacer dieta y no hace ejercicio, es lo que estaba diciéndole la otra vez a Carlos, que no, el cuerpo no se ve bien. Es bueno que uno haga dieta y eso, pero para bajar de peso, pero es importante que también lo lleves de la mano con el ejercicio. A ver, creo que esta ya es toda. Hice un basurero aquí. A ver, déjame mirar. Esta, a ver. Ya voy atrasada como siempre. A ver, déjenme, los leo poquito y ahorita voy a seguirle allá. Dice Carlos, pues yo, aunque no me enoje, me reconcilio. Ah, bueno, pero ya ese es plan con maña, Carlos. Dice Cielo, así, claro, mejor no enojarse, claro, dice Cielo Suculento y más. Yaris dice, Cielo, saludos y bendiciones. Cielo Suculento dice, Yaris, hola amiga, saludos. Yaris manda emojis, dice Carlos Brisa, es que como lees al rato que escribo, referente a lo que hablas, por eso no sabes de lo que hablo, porque en lo que llegas cambias el tema. Pues sí, amigo, ¿qué quieres ver? Soy lenta, ¿qué quieres ver? A Yaris manda emojis, dice Yaris, ya publiqué mis análisis de laboratorio en la comunidad, así estoy después de 4 meses. No, para ir a ver, Carlos. Dice, así es, Carlos, no me acordaba lo que les pregunté, así que yo también cuando hago en vivo, dice Cielo. Hola, Brisa, dice Luna de Suculentas. Hola, amiga, bienvenida, gracias por estar aquí. Ya empecé a hacer un trasplante mientras llegabas. Dice Yaris, Carlos, eres mi motivación. Carlos, hoy voy a pasar ahora. Dice Carlos, Yaris, qué poca motivación tienes entonces. Dice, ya regreso, dice Yaris, está bien, amiga. Dice, saludos al chat, dice Luna de Suculentas. Dice Luna, saludos, dice Carlos. Carlos, saludos, dice Luna. Carlos dice, ¿qué crees, Brisa? Hoy, después de 5 meses, comí una cancha y no me gustó. ¿Qué es una cancha? Carlos. Juan de Dios dice, Luna de Suculentas, saludos. A ver, te voy a dar esta llavecita, Juan de Dios. Porque igual, aunque no tengas contenido, pues te recomiendan que te debo de dar. Tienes la confianza de los aquí presentes, así que ya te la di. Dice, ya la otra persona no me contestó. Dice, Cielo mande emojis, dice Carlos. Bueno, la verdad, a mí nadie me ha visto enojado. Ay, ¿cómo no, Carlos? Si cuando te pones a dar consejos y uno no lo sigue, te enojas. Dice Luna de Suculentas, Juan de Dios, saludos. Dice Carlos, pues te vengo a ver a ti, pero no dejas
Ah, ya quedamos con Luna que ya me dejé ver, Carlos. La otra vez que estuviste, tú sí estabas. O me querías ver más cerquita o qué, de cuerpo entero o cómo. Dice, ¿dónde está? Dice, sí, sí cielo, yo por eso no leo porque después no sé de qué habla. No, tú te brincas te brincas como 7 mensajes de la misma persona, Carlos. Dice Carlos, cancha traduce mis garabatos. Pero ¿qué es cancha? No sé qué es cancha. Concha. ¿Concha? Pues, ¿qué es concha? ¿Almejas? Porque son las únicas que veo que están como en una concha. Dice, esto cambia todo. Dice, Brisa, que me veas hablando. Está enfocando para allá. Dice, que me veas hablando. Dice, gracias. ¿Ya lo hiciste? Dice, ¿dónde está? Dice que me ves hablando serio y diciendo las cosas como son, no es estar enojado. No, si has estado enojado, te pones, ahí les pongo el video y no lo ven y luego ahí están preguntando y que, uy, pues si eso no es estar enojado, entonces, ¿qué es, Carlos? Yardeando y pintando conmigo, dice, hola, saludos y bendiciones, dejo mi like. Hola, Yardeando, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Deja tu like, pero quédate un ratito para que platiquemos. Dice Carlos, dice, bueno, si das a escoger, te quiero ver en la playa. ¿Qué quieres, que liberen a Willy o qué? Dice, yardeando, dice Carlos, le da risa a Luna, dice Carlos. Un pan mexicano que le dicen concha. Oh, ok, una concha de pan, oh, ok. ¿No te gustó? Fíjate que cuando yo estaba embarazada de mi hija mayor, se me antojaban bien mucho las conchas de chocolate y yo nunca había sido fan de las conchas en general. Y yo decía, ay, ¿por qué se me antoja tanto las conchas de chocolate? Y toda la gente me decía, es que no es a ti, se le antoja al niño. Pues yo creo que sí se le antojaba a la niña porque cuando nació se me quitó el antojo y como que las aborrecí de tanto que me las comí. Y no, 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 yo no soy fan de las conchas. Pero a mi niña, uy, desde chiquita, apenas hablaba ya decía que quería una concha de chocolate. Le encantan las conchitas de chocolate. Es su pan favorito, así que si sí era ella la de los antojos. Dice, yardeando, hola, saludos, dice Juan de Dios. Como ya te sientes americana, no sabes qué es el pan dulce. No, pero nomás dijiste una cancha. Yo qué voy a saber qué es una cancha y luego una concha. No, nunca hablaste de un pan. Nomás dijiste una concha, pues dije, ¿será una almeja o qué? O unos de estos, ¿cómo les dicen? Mazos, no sé, que tienen una conchita también. Dice, eso aquí es una mala palabra. ¿Cuál? ¿La concha, amiga? Sí, Luna, lo que pasa que en unos países unas cosas son malas y en otros no. Depende del país. Eso es un pan mexicano. Carlos dice Yaris. Y dice Luna, Carlos. Y Yaris dice, Carlos, felicitaciones. Está muy bien, amigo. Sigue así. Ya fue a ver en comunidad Yaris. Dice, Brisa, cuando yo me enojo, hasta el diablo corre. No lo dudo, no lo dudo, Carlos. Pobrecita de tu esposa, no, no quisiera estar en sus zapatos. Yaris dice, Luna, saludos, corazón, bendiciones. Yaris, saludos, dice Luna. Dice Carlos, Yaris ya sin medicina. Ay, qué padre, Carlos. Es que sí, Carlos, es lo que estábamos diciendo la otra vez. Yo estaba hablando con el que era mi vecino allá en los departamentos, el que me regala la tierra. Y está diciendo que tiene el azúcar alta y se empezó a quejar de bien muchas cosas. Pero ahora que yo lo vi, está muy subido de peso. Entonces yo pienso que por ahí va la cosa. Y que ya le iban a dar no sé qué tantos medicamentos, que la presión alta. Y ya le dije, nada más trate de alimentarse mejor. Porque hasta eso que es americano, pero habla muy buen español. Habla inglés y español, de repente lo mixtea. Y ya le dije yo, nada más trate de comer más sano. Y ahí le empecé yo a decir, ¿edad? Le dije, y verá que alimentándose bien y saliendo a caminar, aunque sea, porque pues ya está de edad del señor, tiene como algunos 80 años, 76 por ahí. Le dije, no va a necesitar ni la medicina, pero sí lo miré más jodidora que lo vi. Ya tenía algunos meses que no lo veía.
Dice, ¿dónde está? Dice, dice, pues no, Brisa, es que la sentí muy dulce, solo una mordida le di y ya ni me la comí. Oh, sí, es que ya tu cuerpo ya se acostumbró a otro tipo de alimentación, Carlos, así es, uno resiente los cambios. Ah, aquí Luna manda emojis, dice Yaris, Carlos, es increíble cómo la buena alimentación y ejercicio mejora la salud. Mi esposo no me hace caso, hoy tenía el azúcar a 500. Sí, Yaris, es lo que estábamos pues comentando, que sí tiene que, las dos cosas van de la mano. Dice, Yaris, ahora muéstrale a Mickey para que se anime a mejorarse. Luna le da risa, dice, le voy a mostrar a mi esposo Mickey cómo has mejorado la salud. Dice dice Carlos, Luna, pero es mala palabra si es la de la mamá, no la del pan dulce. Ay, Carlos, dice, le da risa a Luna, dice, pues ni ella quiere estar, se corrió al verme. ¿Cómo que se corrió? Dice, oh, o sea, corre también, ¿tu esposa también corre? Carlos, y le está ahí Luna mandándole unas caritas ahí. Yaris manda emojis, está Luna también. Dice Carlos, Yaris, debes de probar los fines en formato vertical. Se te llenará más los en vivos. ¿Los qué? ¿Los en vivos que hiciste? Yo creo, dice, se da, los lives. Dice, digo, los fitness. Dice Yaris, yo le hago batido saludable a mi esposo, pero luego se va al Burger King, hace un poco de ejercicio y al tercer día ya no quiere. Es que es difícil, amiga, es difícil, es poquito a poco, necesita ir de a poquito, porque si los primeros días luego se tira a matar, pues no, ya no le quedan ganas, tiene que ir de a poquito. Recomiendo a su vecino a que vaya con Yaris a hacer cardio. Dice Juan de Dios, no, ya está bien mayor, ya él ya no aguanta las jornadas de Yaris, no las aguanta ni yo que estoy un poco más joven. Dice Carlos, en serio, qué alto Yaris. Dice Luna de suculentas, Brisa, me gusta esa pala, aquí no las consigo. ¿Cuál pala, amiga? ¿Con la que estaba, la de plástico que estaba rellenando? Fíjate que esa la agarré en la tienda que agarré las macetas, la tienda del 99, ahí la agarré por $1, bien barata. Tengo esa y tengo otras que son de, mira, de estas de metal cuando están más chiquitas las macetas, pero esa pues esa agarra mejor la tierra cuando son macetas grandes. Dice, ¿dónde está? Dice Carlos, Yaris, deja los batidos, eso es malo para el azúcar. Dice Yaris, Juan de Dios, le digo que haga y solo hace un poquito de ejercicio y lo abandona. Es que requiere mucha fuerza de voluntad, amiga, tener las ganas. Es como los que tienen un vicio que no lo pueden dejar y uno les dice y no. Es hasta que ellos ya de veras tocan fondo de alguna manera y deciden hacerlo, es cuando lo hacen, porque por más que uno les diga, no. Dice sí, los en vivos de fitness, dice Carlos. Pero sí ha hecho en vivos, Carlos. Carlos, no le pongo azúcar, dice Yaris. Es que los batidos no son saludables de ninguno que tomes. Dice Yaris, el doctor Binder dice que no frutas, pero a mi esposo le encantan las frutas. ¿Que no frutas por qué? Porque por su salud, amiga. Pues sí, pero es que también hay que ver que también las cantidades. O sea, si comes frutas en exceso, pues también te hacen mal por el azúcar. Pero si te comes una frutita ahí de vez en cuando y que no sea, pues que sea una frutita o una porción pequeña, no pasa nada. Bueno, también depende de la salud. Hay personas que sí de plano la tienen prohibida. Dice Carlos, me llevaré a Yaris a hacer 25 millas de bicicleta, Juan de Dios. Dice Luna, sí, esa amiga,
Qué barata, sí, amiga, está bien barata. Y ahorita que están cerrando, pues están más baratas. Yo la agarré ya tiene tiempo, pero van a estar mucho más baratas ahorita. Dice Yaris. Sí, me voy con los dos en la bicicleta. Dice, pues Yaris, cosa que entre más tiempo con diabetes, más se degenere el cuerpo. Llegas a un punto que ya es irreversible. Sí, fíjate, Carlos, que mi papá tiene, le acaban de detectar diabetes. Pero mi papá no entiende, mi papá es bien terco. Mi papá le dice uno, creo que cuando le dijeron que era prediabético, fue cuando más empezó a tomar refresco, que casi no tomaba. Y a comer chocolates, nieve, todo lo que le hacía mal. En vez de revertirlo, se empeoró. Y ahora que fue, ya tiene diabetes. Y aún así, la otra vez me lo alcancé caminando y iba con su sodita caminando. Porque según él, ya no toma, pero se la toma a las escondidas. Y que le digo, que le pito. Y ya le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás tomando refresco? Tú no puedes tomar. Y dice, sí, sí puedo, de vez en cuando. De algo me tengo que morir. Es lo que te digo, cuando ellos no quieren, es por demás. Dice, pero eso es de querer cada quien. Si no, si él no quiere, ni a la fuerza. Sí, es lo que te digo, Carlos. Yaris dice, su doctor le dice que coma más saludable. Dice Carlos, Yaris, no solo el azúcar es tóxica para el cuerpo. Pues sí, muchas cosas, los azúcares refinados, los embutidos, los enlatados. O sea, hay muchas cosas que son, pues uno debe de comer pues lo más natural posible, lo más orgánico posible para que no se dañe tanto el cuerpo. Dice, tengo mucho que aprender, Carlos, dice Yaris. Yaris dice, gasté en un en vivo solo hablando de las comidas saludables. Es que Brisa, dice Carlos, es que Brisa, si tiene el azúcar muy alta, debes de cortar los carbohidratos de raíz hasta mejorar. Sí, pero el problema es pues que no quieren, Carlos. Se les hace muy difícil dejar. Yo, para mí no es difícil. Fíjate que yo cuando estaba, yo tenía una tiendita en México y cuando estaba chica yo tomaba mucho refresco porque pues yo no sabía que hacía tanto daño. Y yo todos los días me tomaba un refresco por lo menos. Pero yo cuando llegué aquí y empecé a ver que hacía daño tanta azúcar y cuánta azúcar contenía el refresco y todo, dejé de tomar. O sea, sin que me dijeran, ya tienes diabetes o eres prediabética, cosas que yo veía que me le hacían mal a mi cuerpo, las dejé. Y nada más fue fuerza de voluntad, porque ay, cómo me encantaba la Pepsi. Y de hecho, cuando tomo, casi no tomo. Tomo en una fiesta, ocasiones especiales, porque yo de hecho en mi casa no compro refresco a menos que vaya a tener algún evento. Y yo tomo un refresco, me sirvo poquitas en un vaso y le pongo mucho hielo para nada más para darle sabor. Y como no estoy acostumbrada, mi cuerpo ya no está acostumbrado, resiento. No puedo dormir en la noche y ando como bien nerviosa porque el azúcar y la cafeína, ya mi cuerpo no está acostumbrado. Pero yo decidí dejarlo por sin necesidad de estar enferma. Dice, ¿dónde está? Dice Yaris, pero es que los en vivos en vertical te llevan más gente, ya verás. ¿Cómo es en vertical? Así como yo lo tengo, Carlos. Sí, ¿verdad? Porque yo siempre lo he querido poner al revés, porque así yo veía que todos lo hacían y nunca pude. Yo lo pongo así como para los shorts. Pues así está fregado, Brisa. Pues sí, sí, pero no entienden. Pues, Carlos, ¿qué quieres que uno? No puede ser uno nada. Ya no son niños, ya no los puede uno obligar. Sí, Carlos, eso le dijo el doctor a Miki, dice Yaris. Yo tengo 3 alumnos, pero se me desaparecieron. A ver si no se rajaron en el reto. ¿Quiénes son, Carlos? De aquí de la comunidad de YouTube. Dice Carlos, no horizontal, dice Yaris, mándame lo de un mes, te lo mando bien figura, mándamelo un mes. Pues sí, se deja, amigo, porque ya ves que dice que no quiere. Yaris, es que en este momento YouTube está promoviendo más los verticales para los shorts, entras más, así prueba unos días y verás. Ahí mande emojis. Luna dice, Carlos dice que deben de saber que cuando YouTube
implementa algo nuevo, le da más promoción, así crecen más y llega a más público. Ahí Yaris manda unos emojis, dice Yaris, hay que probar y de allí deciden qué les conviene más. Si así como está Brisa, es vertical. Ok, entonces estoy bien, Carlos. Dice, voy a manejar, yo termino su clase de karate, ya terminó su clase de karate de mi hijo. Ok, amiga, está bien, muchas gracias por haberme acompañado. Dice, Yaris, tú dile a Miki, mira, si no te cuidas, vas a dejar una viuda bien fitness. Ya tú verás. Y sí, dice Cielo, sigo aquí, amiga. Sí, amiga, muchas gracias, Cielo. Ahorita voy a poner el... El trasplante del helecho. Dice, pues Brisa, tú debes de probar cuál te gusta más y qué prefieres. Dice, cómo poner el teléfono acostado o parado. Cielo, yo les mostré en un video tutorial de eso. Pues eso es fácil. Solo de ir a las opciones avanzadas cuando pones el tema en vivo. Sí, sí, Carlos, pero te digo que ya cuando yo hice como dijeron, me dijiste tú y me dijo este otro Atue y me dijo mi pasa, pero yo no sé si es cosa de mi teléfono o qué, porque me pongo y me dice que no y que no y que tengo que regresar y que tengo que regresar y hasta que lo pongo otra vez así ya me deja, pero acostado nunca me dejó. Pero si dices que ya está, es mejor así como lo tengo, pues así lo dejo. Cosa que sin querer le atinó el teléfono a no dejarme hacerlo de otra manera. Y dices, si dices que como que si lo promocionan más, pues eso es lo que me hace falta, promoción para agarrar mis horas. Esta ya casi está, nada más voy a poner el lecho. A ver, le vamos a poner la... Ya lo fui a colgar allá. Ya nada más voy a poner el helecho que Luna quiere ver. Me da la tierra porque como ha estado lloviendo. A ver qué dicen. Brisa dice, diles ahí, les pongo el video, que ustedes no lo vean. No es mi problema, no tengo oriles, Carlos, tranquilo, te dije que lo vi y te dejé un comentario.
Es más, te dejé un comentario para que no estés diciendo que no lo vi. Lo que pasa que yo hice todo como tú dijiste, pero no. Yo te digo que no sé si algo hice mal en mi teléfono, no sé si fue cuando abrí la cuenta o yo no sé, pero no me deja. ¿Estás por ahí, Luna? Tengo... Ay, a ver si se puede ver, ¿eh? A ver si sí se ve. Déjame traer el cuchillo. Ya volví. Guardé también el cuchillo que no lo encontré. A ver si se puede ver, ¿eh? Permítanme. Dice... No dije que era mejor. Dije que prueben si les conviene. Más no... Me gusta más en horizontal. A mí tampoco me deja ponerlo de costado. ¿Ves, Luna? ¿Da que no? Te digo que así me pasa a mí. Pero bueno, ya si dicen que es mejor así, pues entonces así lo dejo. Dice Luna, pero ya probaron si cambian la opción en opciones avanzadas. Cielo dice, el mío no me dejó ponerlo en horizontal, lo dejé en vertical. Carlos dice, como dije allí, está el en vivo, está el video de mis tutoriales. Dice Carlos, yo por eso hago de las dos formas y me da más resultado en horizonte. Ah, bueno. Dice Luna, sí, sí, y así no me deja porque, ¿por qué será? ¿Sabe? Yo estoy igual, amiga. Antes con solo voltear el celular te dejaba, ahora hay que cambiar las opciones. Carlos, ya digo cualquier cosa. Brisa, dije que les digas... No que tú. Oh. Uy, Carlos, te digo, andas con la espada desenvainada. Dice Luna, aquí estoy, amiga. Ok, amiga, dice Brisa. Les echó el matocho encima. ¿Qué es eso del matocho? Dice, hermosos helechos, dice Luna. Dice Cielo, manda la posición que dice Carlos. Porque a mí trataron que lo pusiera y mi teléfono no quiso. Se quedó vertical, ¿ves? O sea que tenemos el mismo problema varias personas. Dice, Cielo, me pasó lo mismo, dice Luna. Hay que dejarlo así, como está. Pues sí. Dije, mira, Luna, yo normalmente aquí corto con un cuchillo. No sé si se alcanza a ver. Me pongo para un lado. Normalmente corto aquí con un cuchillo, pero no lo encontré. Lo guardé también que no lo encontré. Entonces ahora lo que voy a hacer... que voy a cortar con la tijera. Corto toda la raíz. Ve, a ver si se puede ver. Ahí está. Corto, obviamente luego con un cuchillo es más fácil, pero voy cortando toda la raíz hasta que sale al otro lado. Sin miedo al éxito, dicen por ahí.
más difícil con las tijeras, pero tengo un cuchillo bien largo que uso aquí en el jardín, pero como tengo varias áreas del jardín, siempre lo ando moviendo para otros lugares y ahora no lo encontré. No supe dónde quedó. Nada más lo separo con todo y hojas para que pues la maceta se quede solita. ¿Ven? Mira, ahí están todas las bolitas de donde salen los nuevos retoños. Ya está. Mira. A ver si se puede apreciar. Aquí está. Estas ramas tienen ahí sus bulbitos, que es de donde salen las nuevas hojas. Este quedó un poquito más gruesito y trae más. Pero todas estas que están acá, que se quedaron sueltas, todas estas, mira, como de ahí ya van a empezar a salir los retoños. Ahí se ve una ya que apenas va saliendo. Entonces estas las separo y las pongo también ahí en la maceta, porque esas son, todas son hojas nuevas. De hecho, a veces pongo en una maceta sin ponerle helecho. Así pongo todas las bolitas estas y luego empieza, es un poquito más tardado, pero también echan ya después su retoño. ¿Ves? Entonces ahorita esta aquí, esta tiene bien mucha humedad esta maceta porque como ha estado lloviendo, pero no importa, a los helechos les gusta la humedad. Y la voy a cambiar de lugar porque la tierra ahí donde estaba, pues le cayó la lluvia directa. Esta que es la que tiene un poquito más de rama, no le voy a dejar tanta de la raíz para que, porque no ocupa, porque ya tiene muchas bolitas. Pero la otra que le dejé menos, a esa sí le voy a poner más. El helecho Boston, la mayoría se reproduce así, por separación o ¿cómo se llama? O por esporas. Por ejemplo, este helecho, pues aquí apenas se le ven las esporas. Déjame buscarte una hoja que se le vean más claritas las esporas. Cuando la hoja ya está bien madura, tiene todas sus esporas aquí en la parte de atrás de la hoja, en esta área de aquí. Ahorita que encuentre una, te la voy a mostrar. Y esa es otra manera de reproducir, pero más lenta. El problema con esa manera de reproducir es que no siempre sale, porque es como bien lento y a veces las esporas no se alcanzan a desarrollar tan rápido. Pero funciona también. A mí me funciona, me gusta más así por separación. Y así por los bulbitos, porque pongo nada más, si te veo que una maceta tiene muchos bulbitos, nada más se los quito y los pongo en otra maceta. Pero también se puede así por espora. De todas las que tiene, todas estas se las voy a poner aquí, a esta maceta, porque como esta tiene menos hojas, para que eche más hojitas. Y se va a llenar. Hay unos helechos que no se reproducen así, por separación. Pero casi la mayoría se reproducen así. Como el nido de ave también se reproduce así, por separación de raíz. Pero el otro, el helecho, que es el cola de zorro, ese también se puede reproducir así por medio de los bulbos o por separación, pero ese tiene una semillita que echa como una bolita roja, y ya cuando está seca ahí echa sus semillas. Es más lento, pero es bien efectivo. Es muy, como que se pone más bonita la planta cuando la plantas así directamente de la semilla que cuando simplemente la pones por los bulbos.
ya de uno ya hice dos. Esto pues no sirve porque ya no tiene raíz. De uno hice dos. A veces hago eso, o si tengo el helecho muy grande, lo separo como se ve luego, luego cuando están, por ejemplo, en este caso, aquí se ve que son como bonchecitos separados, entonces separo por bonche. Pero en este caso nada más lo hice en dos. Mira, por ejemplo, esta aquí está su bolita y mira, ya tiene su hoja y ahí ya trae más hojas. Un bulbo te echa muchas hojas. Si te fijas, es un puro bulbito y ya trae otro retoño ahí. No sé si se alcanza a apreciar. Pero echa muchos. No echa nada más una hoja, echa varias. Por eso dicen que es pues invasivo cuando lo pones en tierra, porque se va y se va. Déjame quitar estas de aquí para poner la otra. El otro que dejé, que quité de la Tradescantia, ese lo voy a poner en una maceta de estas. Tengo las palas y siempre meto la mano, se me olvida. Ya la costumbre. Ahorita los leo, Este se lo quité a la Tradescantia porque no me lo dejaba desarrollar, se ve. Toda la de esta que tiene, puros muertos, que se le fue muriendo la hoja y no me lo dejaba hacer. Entonces se lo voy a quitar, solamente algunos están buenos. Entonces nada más le voy a dejar los que veo que tiene la raíz buena y lo voy a poner aquí. Y esa va a volver a agarrar. Es poquito, pero como estas son reproducciones que quiero para vender, pues rápido se agarra y es maceta de esta de otra de plástico. Estas son, no son para mí, esas las quiero para vender. Entonces ya cuando están tupiditos ya se pueden sacar a la venta, que se vea pues nada más estas tres hojas. Y voy a poner, esto lo voy a poner para que no se salga la tierra aquí, creo que ya son muertas. Voy a poner una Tradescantia que es de la morada. Esta yo la conozco como, ¿cómo se llama? Algo de chalupita o algo así le dicen en México. No sé allá con ustedes cómo le dicen, pero esa es la morada. Ahorita se las voy a mostrar. La tierra, pues estuvo lloviendo, pero pues a estas no les pasa nada, ya están cicatrizando. A ver si se puede apreciar. Es esta, no sé cómo le dicen allá con ustedes, Luna. Se me olvidó, acá le dicen algo de chalupita o algo así, pero es una Tradescantia, pero su nombre como común que se le conoce ahí en México es que es chalupita. Florece morado, ahí la tengo en un, pues cuando puse las floraciones pequeñas en un video, ahí la puse, la enfoqué esta. Nada más que estaba muy larga aquí en un helecho y lo mismo. Estas es que son bien invasivas, estaba machucando todo el helecho y el helecho pues estaba bien bonito. Entonces saqué todas las que tenía y las hice pedacitos para que se ponga más tupidita y no arrastre tan rápido porque crecen muy rápido. O de hecho también en un video que grabé allá en México con mi suegra, ahí la tiene ya bien larguísima. La tiene en una palma. Y no, esta a mí se me da por donde quiera. Y es también un poquito invasiva. Entonces tiene uno que tener cuidado de no ponerlas con otras plantas porque se machucan a las otras. No las dejan desarrollarse. Ya se me va a quitar esa costumbre que tengo de que se me rompe un pedacito y la clavo en cualquier lugar. Y después voy y veo y ya está la otra planta dañada porque ellas son invasivas. Entonces ya mejor lo que voy a hacer cuando tenga de estas, aunque sea una maceta chiquita, le pongo tierra y las voy a ir clavando ahí. Ahorita las leo, una. Que traigo todas las manos llenas de lodo. Ya desde cuando quería plantar esta, que la corté desde cuando. Y la lluvia no me había dejado. Ha estado lloviendo y no me había dejado.
Según marcaba lluvia para hoy, pero ya se aclaró el cielo. Yo creo que ya no va a llover. Me la paso yendo de acá para allá. Ya me espero hasta que voy a levantar la niña a la escuela y regreso. Porque ya ves, cuando estaba en tu en vivo no podía escribir. Que fui a agarrar una poca de comida. No tenía tanto en la despensa. El fin de semana no pude ir porque tenía visita. Y hasta ahora pude ir. Y es bien entretenido porque piensas que no va a haber gente los lunes. Y no, hombre, es cuando hay más. Para pagar es un problema. Se demora uno mucho. Va a quedar bien apretadita, pero es mejor para que se quede tupidita y no cuelgue tan rápido. Por eso la hice bien cortita. Hice bien cortitos todos los palitos, todos los esquejes. Porque estas, ahorita voy a mostrar una que tengo ahí que cuelga, que está, ya cuando están muy largas, se va, no, si no las riegas, le gana el peso y se quebran con mucha facilidad. Deja nada más, me lavo las manos, Luna, y vuelvo. A ver, te voy a mostrar, les voy a mostrar aquí la otra que, la que acabo de reproducir ahorita, es esta, Luna. No sé allá cómo le dicen ustedes, o tú, cielo, cómo la conoces. Es una tradescantia, mira, es de la morada. Ahí ya se ve más alargadita, no se ve tan compacta porque está en la sombra todo el tiempo, está aquí abajo del limón. Pero esa, por donde quiera que clavo un pedacito, se reproduce bien fácil. Está como esta otra de acá, vean. ¿Ven? Donde quiera clavo pedacitos porque se cae o ya está muy larga y le corto las puntas porque ya estaba restando en el suelo. Como ahí tengo de varias, mira. Es una macetita que ahí nada más le voy clavando. Ahí tiene hasta ¿cómo se llama? Con la lluvia está toda llena de tierra. Geranio. Tiene geranio. Allá atrás tiene otro... No es geranio, es otro malva. Y pues esta, la tradescantia, y tiene esta suculenta. Y no sé qué más tiene ahí. Pero sí, es muy, muy invasiva. Vean los helechos que les mostré ayer. Ya los quité casi todos. Absorbieron toda el agua. Los dejé toda la tarde ayer y los quité en la mañana, los chiquitos que puse allá otra vez. Y nada más dejé los más grandes porque como iba a llover otra vez según hoy, dije, ahí los dejo para que sigan absorbiendo el agua. Estos son los dos que acabo de reproducir. Que bueno, que separé. Así que ya lo hice, como te podrás dar cuenta, Luna. Es bien fácil de hacer. No es nada difícil para que te animes y reproduzcas el tuyo. A ver, ahora sí los voy a leer, ¿eh? Mil disculpas que no los estaba leyendo. Dice Carlos que me atraso, con mayor razón me voy a atrasar. Dice, ¿dónde está? ¿Dónde me quedé?
¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? A ver, déjenles enfoco para que no tengan una vista tan fea. Dice, saludos, Brisa, dice mi pasatiempo videos. Uy, ¿desde aquí ahora llegarías, mi pasa? Ahí estaba, hable y hable porque estaba haciendo un trasplante. Hola, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Griselda, saludos, dice mi pasa. Rafa, saludos, buenas noches, dice Gris, bueno, Luna, ya estoy acostumbrada a decirte Luna. Dice Griselda, buenas noches, les dé Dios, dice mi pasa. Dice, me anda pésimo el internet, dice Luna. Ah, ok, dice Luna, el helecho Boston. Sí, amiga, el helecho Boston, este no es el helecho Boston, el que te mostré, este no me acuerdo el nombre, se me va. Y es el que tengo por donde quiera. El helecho Boston es el que cuelga, es el que mostré la otra vez que estaba allá en el otro, en la otra área de mi jardín. Tiende a estar más delgadita la hoja. Y tiende a colgar. Y este no cuelga tanto, puede estar como, si te fijas en ese, tiene unas que cuelgan, pero otras están erguidas. Y el otro, el Boston, no, todas cuelgan. Dice, estoy anotando todo, amiga. Muchas gracias, dice Luna. Dice, Gris, tengo estreno en 40 minutos, dice mi pasatiempo. ¿Vas a abrir en vivo, mi pasa? Ah, ok, Rafa, dice Luna. ¿Qué sustrato es bueno para los helechos? Si te fijaste, el que yo tengo es como bien sueltito. Ahorita le puse del otro que tenía aquí en la maceta porque ya se me acabó el que traje de allá con el americano. Pero es pura hojita suelta. O sea, es donde haya un árbol que ves que ya están en estado de putrefacción las hojas, ese. Porque le gusta bien porosito, bien suavecito, bien, que esté bien livianita la maceta, que cuando la levantas... Yo, si te fijas en estas, te voy a mostrar el que tiene unas de estas plantas, mira. ¿De qué tipo de mucha hoja? ¿Ves qué suelto está el sustrato? Mira, mira. Está bien suelto, mira. Mira la maceta. O sea, la maceta la levanto con una mano como si nada. Está bien livianita. Es pura, como hoja descompuesta. ¿Ves? ¿Ves cómo está de suelta la tierra? ¿Ves? Pura hoja descompuesta. Palitos y así. Es de lo que se da debajo de los árboles. Toda la tierra que está suelta debajo de los árboles. Puro desperdicio. Esa es la que más le gusta a los helechos. Es la que yo siempre estoy usando y veo que les va bien con ella. Solo que no tenga uso de la otra. Que es como la que uso para todas. Incluso para las suculentas. Pero trato de revolverla. Porque la que le gusta es esa. Dice, le dicen amor de hombre. A esa que mostré, la Tradescantia moradita. Y es una plaga también, amiga. Sí, es lo que te digo, por donde quiera está. A mi hermana le gusta mucho y cuando la vio que yo la clavaba, en cualquier lado la clavaba y donde quiera salía, dijo, ay, qué bonita la tienes y a mí no me quiere. Le dije, ay, a mí me quiere de más, por donde quiera la tengo. Dice mi pasa, dice Griselda, hasta que por fin hay, ¿qué? En algo mientan a un hombre. No, también allá en donde yo vivía, allá en Michoacán, había una planta que era como enredadera, bien bonita, que daba las flores rositas y le decían palabra de hombre. Así que ya ves, mi pasa, no, también hay varias cosas, no creas. Rafa, sí, dice Luna. Y ahí pones unos emojis, dice el más duro, dice, hola, saludos, bendiciones, bella amiga Brisa. Hola, el más duro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Dice, saludos a todos en el chat, bendiciones, dice el más duro. Luna manda emojis, dice, like número 8, dice el más duro. Gracias, amigo. Luna de suculenta, saludos y bendiciones, dice el más duro. Ahí está saludando el más duro, dice, Tradescantia silvestrina violeta, será yo creo, amiga. Cielo. Sí, te digo que es, o sea, su nombre botánico, por decirlo así, o científico, pues es de la familia de las Tradescantias, pero allá en México así le decían.
O sea que les dicen de diferente manera. Dice una de suculentas, el más duro, saludos. Dice mi hermano, mi pasatiempo, saludos, bendiciones. Dice el más duro, cielo, saludos, bendiciones, bella amiga. Ahí está saludando el más duro. Dice, dejen sus likes, likes, amigos. Sí, dejen sus likes, no se los lleven. Cielo dice, ¿vendes helechos, amiga? Sí, pues vendo en general de todas las plantas que tengo. De todas hago reproducciones. Pero yo tengo como las mías, las que esas no me deshago de ellas, como las plantas madres, por ejemplo, de las suculentas que tengo, las plantas grandotas, las plantas madres, esas no las vendo. Esas son es de donde reproduzco. Mira esta, por ejemplo, de mis favoritas, la garrita de oso. Ve el tamaño que tiene. Ve el tamaño de maceta. Está bien grande. Comparen mi mano dónde llega. O sea, un ramicito es mi mano. Y vean todos los ramizos que tiene. Está bien grande. Entonces, tengo las plantas madres de las que saco esquejes. Y pues esas no las vendo. Pero vean qué preciosa está. Pero las otras chiquitas, las reproducciones chiquitas, sí. Y los helechos los pongo en macetas de estas negras. Cuando los voy a vender, porque cuando vas a vender aquí, lo malo que la misma gente de uno no quiere pagar el precio de las plantas, porque se las da uno bien económicas y las quieren prácticamente regaladas. Entonces, pues no. Entonces, si vas a poner una planta en una maceta que te cueste, por ejemplo, vamos a suponer unos $10 la maceta, te van a querer dar $10 por la planta con la maceta y todo. Cuando bien te vaya, entonces, ¿dónde está el negocio? Entonces, mejor las pongo en macetas de estas desechables. Pero también doy la opción. Si la quieren en maceta, pues más cara, ¿verdad? En maceta regular. Dice el más duro, saludos. Dice mi pasa. Ahí está saludando el más duro. Dice el más duro, amigo, hola. Dice cielo suculento y más. Dice cielo suculento y más, saludos. Dice mi pasatiempo. Dice Luna, sí, sí. Dice ya lo voy a hacer. Ni bien para de llover. Sí, y como les gusta bien mucho el agua, amiga, ahorita es tiempo bonito para que los reproduzcas y se te va a poner bien bonito con el agua del cielo, porque les encanta el agua del cielo. Dice, el más duro manda emojis, dice mi pasatiempo, hola corazón, dice cielo suculento y más, el más duro manda emojis. Dice, vamos que vamos, dice el más duro, buenas noches, ay mi madre, dice el más duro. El más duro, 8.33 pm, dice mi pasatiempo. Dice, no brisa, solo estreno. Dice mi pasatiempo, dice Luna, corteza. ¿Cómo corteza, amiga? Dice, violipina, dice. Oh, violipina, es cielo. Ok, cielo suculento y más. Dice, oh my God, qué grande, amiga. Cuando me mude, me mandas dos garritas. ¿Te vas a mudar, amiga? ¿Para dónde te vas a mudar? Si las compran en un vivero y se les mueren. Sí, es lo que María Espinosa. Hola, Brisa en el Jardín. Hola, amiga, bienvenida. Gracias por acompañarnos. A ver, déjame te doy tu moderador. Dice Luna de suculentas. Hola, dice María Espinosa. Bienvenida, amiga, gracias por estar aquí. Dice cielo suculento y más. Hola, a ver si ya se te dio el moderador, amiga. Sí, ¿a dónde te vas a mover, cielo? Tenemos pendiente, necesito que me mandes por Instagram, porque para que agarres mi dirección, y habíamos quedado de algo, de un intercambio de semillas, pues para yo agarrar tu dirección y que tú agarres la mía. Dice Tururú, dice María Espinosa. Dice Luna de suculentas, María, hola amiga. Dice cielo suculento y más, sí, para Carolina del Norte. ¿Qué tan lejos te agarra de donde estás, amiga? O sea, ¿te vas a mover a una distancia muy lejos de donde estás ahora? No me acuerdo en dónde estás. Ando bien mormada con esta gripa que no me deja ir. Tengo mi teléfono acá que mi niña estaba haciendo una llamada y ya me lo trajo. ¿Dónde está? Dice María, hola, dice cielo suculento, dice corteza de árbol o pino. No, esa, la corteza de árbol y de pino es más como para las... Yo así tengo las orquídeas. Dice,
La que yo te digo de pino es la hojita, Luna. Mira. Acá tengo otras menos descompuestas para que te des una idea. Ve cómo tiene de hoja. Mira, ¿ves? Pura hoja descompuesta. Eso es lo que yo le pongo a los helechos. Ve la tierra que suelta está. ¿Ves? Eso es lo que yo le pongo a los helechos. Ese tipo de tierra. Y van bien bonitos. Les gusta mucho ese tipo de tierra. Porque a los poquitos que tengo con tierra de la otra, como que se apelmazan. Y cuando los voy a separar, no se pueden ni separar de tan apelmazados que están. Y como que no se desarrollan. A ellos les gusta la tierra porosita. Que esté sueltita. Porque te digo que por eso cuando agarro los helechos, ve este de aquí. Son setas grandes, pesadas. Pero no pesan. Las puedo levantar perfectamente bien con una mano. Mira, ¿ves? ¿Ves que suelta está la tierra? Mira, pura hoja descompuesta. Casi todas mis macetas las tengo así, con ese tipo de tierra. Pero de repente mi hermana me trae, ella trabaja en un vivero, y de repente les regalan tierra. Pero esa tierra es la que se me apelmaza, no me gusta. Tengo que ponerle mucha perlita para que no haga eso y revolverla con una poca de la que me da mi ex vecino. Entonces, pero veo que les gusta más la orgánica, la que me traigo de ahí con el vecino, del que era mi vecino. Dice, en avión 1 hora y en carro 13 horas. Ah, pero no te vas tan lejos en el cielo. Dice, está complicado con la gripe. Por todos lados aquí ya comenzó el otoño y no para de llover. Pues amiga, aquí ya no debería estar lloviendo, María. No, ya es tiempo que según entró la primavera. Y otros años en este tiempo no llueve. Y ahorita está lloviendo y todavía amanece bien frío en las mañanas o en la noche refresca bastante. Entonces, por ejemplo, a los helechos no les gusta el frío. Tengo uno que está del otro lado que estaba bien precioso y con el puro frío, porque está bajo del techo, pero aún así se quemó. Bien quemado, como si lo hubiera quemado el sol por el frío. Entonces, ya no es tiempo. Ya debería de estar un clima bien bonito, pero no. Un ratito se compone durante el día. Bueno, le sirve el pasto porque, vean allá. El pasto está verdecito. Está sin necesidad de regarlo. Está bien bonito el pasto. Pero aún así, ya es en otros años, en este tiempo, ya está el clima bien bueno para andar en la calle. Si quieres ir a caminar, al parque, hacer ejercicio. Y ahorita no ando. Yo ahorita que estaba haciendo el trasplante, si se fijaron, traigo suéter. Porque hace frío acá afuera. Y como no ando bien todavía de la garganta, pues no me quiero exponer a andar toda pelada. Y luego que al rato ande peor. Dice, tierra de hojas, sí, sí, Luna, tierra de hojas. Ahí también pone unos ojos, mi pasa y María. Dice, matochero, dice María. Cielo, dice, ¿dónde vives, María? Aquí comenzó la primavera y nos trae matada. Dice, mi pasatiempo, video sola, dice María. Dice, cielo suculento y más, aquí en Argentina comienza el otoño. Oh, es que tenemos unos climas bien diferentes, unas estaciones bien diferentes. Dice, Brisa, que no se llaman nurserías. Que no se llaman nurserías, que el, donde trabaja mi hermana. Pues una es una pues nursería, vivero. Es depende como le quieran llamar. Porque en México le llaman, ni siquiera es vivero. En México le dicen, ay, ¿cómo le dicen? Se me fue la palabra, que es lo que es más conocido. Pero pues también se le conoce como vivero, aquí nursería, o greenhouse. No, greenhouse no, porque greenhouse es como la mía. Pero el chiste es que trabaja en un lugar donde tiene que ver con plantas y le regalan tierra y ella no, ella tiene unas pocas de plantas, pero no tiene muchas. Entonces ella siempre me dice, ¿quieres tierra? Porque voy a traerle, pues tráeme, y ya la revuelvo con la otra. Pero no creas que me gusta mucho. Pero cuando no tengo de la otra, pues no me queda más. Dice mi pasa, solo María por fin me vio. Ya te había visto, mi pasa, ya te habíamos visto todas. Bueno, María se tardó en verte, pero ya te vio. Dice Brisa, bendiciones, dice Diversidad y Plantas. Hola, Diversidad, bienvenida, amiga, gracias por acompañarnos. Dice, bendiciones para todos, dice Diversidad. Dice, mi pasa, tiempo videos, hace rato que te vi. ¿Ves? Ya te había visto. Ay, voy bien atrasada. Dice,
Dice, ok, María, hoy en Argentina y Perú también. También en Perú está están en el mismo la misma temporada que en Argentina, cielo. Dice, listo, Brisa, like, dice Diversidad. Muchas gracias, Diversidad. Dice, hola, Diversidad y Plantas, dice María. Diversidad dice, cielo, bendiciones. María, bendiciones. No se lleven los likes, dice Diversidad y Plantas. Y dice, cielo suculento, que no se lleven los likes. Diversidad y Plantas dice, Luna, bendiciones. Ahí está saludando Luna. Dice, cielo suculento y más. Sí, desde Ecuador para abajo es otoño ahora. Dice María. Dice Luna, gracias Brisa, ¿de qué amiga? Dice Luna, mi cola de mono me está dando tres más. ¿Ya la reproduciste, cielo? ¿O ahí mismo en la maceta te dio? Yo no he sacado la mía de la maceta y es así que ya le urge un trasplante y todas esas que tengo ahí, que son como magueyes, cactus, todo eso, le urge una cambiada de tierra porque como ha estado lloviendo mucho, tiene bien mucha hierba crecida. Y pues no quiero que se me vayan a pudrir porque pues no deja de llover. Dice, nursery, vivero, dice cielo suculento y más. Sí, pero en México le dicen de otra manera, amiga. Aparte de vivero le dicen, ay, ¿cómo le dicen, hombre? Que es la palabra que yo conocía. Yo el vivero lo llegué a conocer aquí, cuando llegué aquí, pero ahí en México le decía de otra manera. Dice, tururú, dice María Espinosa. Pero no conoces a Pirurris, ¿verdad, María? Dice, Diversidad ahí manda unas florecitas, dice, florería, dice Luna de suculentas. No, amiga, es otro nombre. ¿Cómo le dice nombre? Ay, no me acuerdo. Y mi cuñado siempre cuando yo digo vivero, siempre dice, pues en México le dicen así, le digo, sí, pero ya me acostumbré más a decirle vivero, pero se me olvida la palabra. Dice, se ven hermosos los helechos. Sí, gracias, Diversidad, lo que estábamos, hice un trasplante ahorita, bueno, una separación del helecho para que Luna se anime a trasplantar el de ella. Dice, bendiciones pasa, dice Diversidad. Diversidad, qué bueno, dice Luna. Brisa, es que María está ciega, pero un día verá, dice mi pasa. Diversidad Mandimoyes, dice Diversidad, saludos, dice mi pasa. Listo, Brisa, like, dice Diversidad. Cielo, amiga, dice cielo suculento y más. Diversidad manda ahí unas florecitas. Dice, se dio sola, Brisa, dice Diversidad y Planta. ¿Se dio sola la cola de mono? ¿En serio? Dice, Brisa en el jardín, toma para tus moquitos. Ay, amiga, ya no puedo, es que no puedo ni respirar. Como estoy hablando y hablando y hablando, se me congestiona la nariz. Entonces, ni modo, es que no me puedo componer. Ya tengo casi 3 semanas y medio me compongo. Pero nada más es como cuando estoy hablando me pasa eso. Ya si dejo de hablar, ya puedo respirar, pero como que se me congestiona la nariz mientras hablo. Dice, ¿dónde está? Dice, bonito jardín, Brisa hermosa. Gracias, Olivia. Dice, y ya me había dado 2, Brisa. O sea, ya te había dado 2 y ahorita ya te volví a dar otros 2. Uy, qué suerte tienes. Porque vieras que esa cola de mono, ¿no crees que es tan, en mi caso, no es tan buena para dar hijitos? Dice Olivia, María Espinosa, hermosa, saludos. Dice, mi pasatiempo, videos, ciega, no, nope, yo veo bien. Dice Diversidad, dice Olivia, bendiciones. Dice, hola Olivia, dice María Espinosa. Luna dice, Olivia, saludos. Olivia dice, Diversidad, saludos. Ya, Olivia fue la primera en llegar. Nada más que andaba en el matocho, dicen ustedes. Dice, pues no sé, en mi país es vivero o invernadero. Exactamente, esa es la palabra, ya me la dijiste. Es invernadero. En México le dicen invernadero. Nunca le decían vivero, solo invernadero. Pero se me olvida. Dice Olivia, Lunita, saludos, hermosa. Dice Olivia, dice mi pasa. Dice María, voy a calentar el agua de mi, ¿qué? ¿De tu estufa o de tu qué? Dice María, Brisa, muéstrame tu cola de mono. Ahorita te la voy a mostrar, amiga. Dice Olivia, pasa y ahí le pone unos ojos. Diversidad, dice, la planta. Sí, yo sé, amiga, te entendí. María, convídame, dice Luna de suculentas.
dice mi pasa Brisa, les dirán huertos. No, ya dijo esta invernadero. Le dicen invernadero. En México le dicen, voy a ir a un invernadero. En vez de ir a un vivero o a un, así pues como les dicen aquí, les dicen invernadero. Dice, mate Brisa. Ah, que se va a hacer un mate. Ah, pues sí, ¿verdad? Sí, la otra vez estaba viendo, ¿quién subió una receta de mate? No me acuerdo quién subió una y explicó de lo que se trataba, porque nos, pues, los argentinos saben, pero nosotros los mexicanos, bueno, al menos yo no sabía. Y ahí mostraron cómo hacerlo. Me da risa al cielo. De diversidad, déjame y te enseño diversidad. Nada más que está bien descuidada esa área porque llueve y llueve y pobrecitos, no les da un respiro la lluvia. Ay. Mira, lo tengo amarrado porque como no tenía una masta para colgarlo, está así, para que esté erguido. Pero ve cuánta... Más tardo en quitarle las toda la hierba. Todos estos, vean cuánta hierba tiene. Hasta me da cosa verla, por eso casi ni vengo para acá. Porque más tardo en quitárselos cuando ya otra vez tiene, porque está lloviendo mucho, no deja de llover. Y tengo pendiente que me los vaya a pudrir porque como están en maceta... Mira, aquí tengo este, que se va desarrollando muy bien. Aquí tengo este. No sé si se alcanza a distinguir bien o me acerqué mucho. Dice, ¿cómo se prepara el mate? Dice Luna. ¿Dónde está? Dice Brisa, ¿tienes otra cola de mono que no sea la planta? No, amiga, solamente la planta. Dice diversidad, no lo puedes dejar morir, se pudre Brisa. Yo sé, amiga, pero dices, sí crece mucho la hierba. Hermoso, está parado, está peludo. Sí, lo que pasa que te digo que no tengo una maceta que... donde lo pueda poner porque está, mira, está bien largo. Entonces, necesito una maceta grande y donde ya lo pueda poner para que cuelgue. Y por eso no lo he sacado de ahí. Pero hay bien mucha humedad, no se quiere ir la lluvia y mira, esos son los que se están poniendo así feitos porque pues no les gusta la lluvia. Todos estos que tengo aquí, ven cómo tiene de hierba. Vean ese cómo está el pobre, mira. Está agonizando ese nopalito, lo voy a tener que cortar y ponerlo así suelto sin ponerlo en tierra porque ven cómo está, eso es exceso de agua, mucha humedad que hay, se están empezando a podrir. Este ven cómo está, vean ahí cómo tiene de, ya tiene hijitos, miren, pero vean cómo tiene de hierba y esa espina. Casi siempre cuando le quito la hierba mala a estos, se lo hace mi esposo porque aquí siempre me pico con este maguey y él es el que siempre anda quitando la hierba. Pero ha andado trabajando todos los días y no ha tenido tiempo. Y acá tengo otro, mira, otro magueyito. Acá está otra, ¿cómo se llama? Ay, te digo que se me van los nombres. Vean. Todas tienen mucha hierba. Pero vean este, qué chulo está. Pero ahí anda un caracolito que cómo le gusta comerse a este. Vean, ahí están las mordidas. Saco uno y saco otro y saco otro y siguen saliendo. Pero vean qué bonita está esa planta. Ahí les enfoco desde acá. Pero vean, esta también es de la misma, pero como acá casi no le da el sol, está de un solo tono verde. Y vean, mira, cómo está de mordisqueada. Esta ya se la están acabando. No sé qué hacer con los caracoles. No hay qué hacer. El problema pues conmigo es que no quiero usar químicos. Por eso se aprovechan de mi nobleza. Y no sé si mostré la otra vez. Vean qué chula está mi... La única que está grande de todas las que tengo. Bueno, que yo lo conozco como geranio. Ese me lo regaló una tía que ya falleció hace un poquito más de un año. Y no la he querido cortar porque tengo miedo que se me dañe. Y como es un regalo, pues ahí la tengo como... La cuido lo más que puedo. Pero vean cuánta flor tiene.
Está bien patuda, bien alargada, pero vean cuánta flor tiene. Y yo pensé que se iba a morir ahora en el invierno y no, no se murió. Y hay unas reproducciones que estoy haciendo. A ver, las llevo para acá otra vez. Dice, a ver, ¿qué más? ¿Dónde me quedé? Dice diversidad, cielo, y le da risa. Esos peludos, dice. Sí, esos de, se ven bonitos colgando. Sí, yo sé, amiga, pero es eso por la maceta que no lo he podido hacer. Y tengo miedo de poner una maceta chiquita y se me caiga y me salga peor. Dice que les dijeron cola de mono. Es que les dijeron cola de mono a la planta, dice cielo suculento y más. Dice, ¿y tú los abonas, Brisa? No, no los abono, amiga. No uso ningún tipo de abonos, ni fertilizantes, ni de nada. Yo ahí como Dios me da a entender. Dice Brisa, pero es que... la hierba se movía. Dice mi pasa. Dice, ¿dónde está? Dice Jade. Ándale, Jade. Ay, se me fue el nombre. Hombre, tanta, donde quiera la tengo y no me grabo los nombres. Dice, yo no he podido con ese Aeonium. Ay, amiga, yo lo tengo por donde quieras. Para mí es de los más fáciles que es para reproducir. No, ese y este de acá. Ese... también lo tengo donde quiera. Donde quiera está. Y según agarra el tono, según el área donde lo ponga. Como este tiene más color y acá tengo otro que tiene menos color. Y otro que está totalmente verde porque no le da el sol. Pero el otro el que mostré que se está comiendo los caracoles. Ay, pongo una florecita y luego se agarra y luego echa retoños. No es nada chiquión conmigo. Dice Brisa en el jardín, hay unas semillas color azul para los caracoles. Ay, sí, amiga. Ay, las voy a buscar. Ay, porque vieras cómo tengo otras. Hice un jardín en el suelo, que por cierto ese video lo tengo pendiente para subir. Y quedó bien bonito el jardín, pero se comió esas y los calanchoes. Esos son los que le gustan. Las dejó pelonas, dejó el puro tronquito. No, no, no. Y no hay que hacer porque donde quiera, y como hay mucha humedad, les encanta la humedad. Por eso no me puedo deshacer de ellos. Yo nada más los encuentro, los agarro y los tiro allá a la calle. Dice, échales sal, Brisa, o cáscara de huevo. ¿Sal regular, cielo? Dice, geranio hermoso, wow, dice cielo suculento y más. Sí, amiga, me lo regaló una tía política que falleció hace poquito más de un año. Y me lo dio chiquito, en esa maceta grandota, pero una plantita chiquita de nada. Pero se fue recio, recio. Y yo, de hecho, yo no tenía suerte con los geranios ni con los malvas. Y después de que me dio ese, me animé a comprar otros. Y sí, estos ahorita ya están ahí, no, por lo menos ya tienen como 2 años que no se mueren. Pero es ese, sobre todo ese, ella hace una, no me lo dio hace un año, me lo dio hace 2, porque ella murió hace un año. Y Y me dice mi esposo que lo pode para que se ponga más gordito y más cupudito, pero no me animo porque digo, ¿y si se me muere? Y es que me lo regaló y es el único que tengo y no me animo. Dice mi pasa, bye Brisa, ahí dejo mi like. Ok, mi pasa, en un ratito allá te acompañamos. Dice mi pasa, tiempo, videos, cuídate, dice María Espinosa. Eso es el lugar preferido de Brisa. ¿Cuál? ¿Cuál es mi lugar preferido, amiga? Donde fui con los cactus. Ese, ¿dónde está? Dice, Brisa, amiga, te dejo, estoy, que se apaga el cel. Dice cielo suculento. Ok, amiga, gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias. Ahí nos estamos mirando en los próximos días en tus en vivos. Dice, Crásula ovata jade. Dice luna de suculenta. Sí, amiga, te digo que yo soy bien mala para retener los nombres. Sé que es un jade, pero nunca me acuerdo del... Ahora no me acordaba ni que era un jade, imagínate. Dice, ese es el que siempre se me muere, Brisa, dice diversidad. No, amiga, yo no sé, a mí yo con ese sí tengo suerte.
Pero el con este que te digo que es que me regaló mi tía, ese es el único que tengo y por eso no me he animado ni a reproducirlo ni a cortarlo porque me da miedo que se me acabe. Dice Luna de Suculentas, amiga Brisa, me despido. Ándale, amiga, que te vaya bien. Muchas gracias por haberme acompañado, Luna. Ahí estamos en contacto. Cuídate mucho. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Dice Videos Tobar, hola, Brisa. Hola, hola, Videos Tobar. Muchas gracias por acompañarme. Bienvenido. Dice, hazle cacería, dice Diversidad y Plantas. ¿Cómo cacería? Dice Luna... Lunita, hola, dice Videos. Cielitos, dice Videos Tobar. Está saludando a las dos cielos. Videos Tobar dice, sí, sal de cocina, Brisa. Oh, ok. ¿Se la pongo alrededor de la planta, amiga, en el suelo? ¿Y con eso? Dice Tocayo, dice Videos Tobar. A ver si todavía te escuchó, Tobar, porque se estaba despidiendo, mi pasa. Dice Videos Tobar, Fer, hola, tururú, dice María Espinosa. Dice videos robar, dice bendiciones, dice diversidad. Dice María Espinosa, holita, tururú. Dice videos. Dice diversidad y plantas, dice, ¿dónde estás, Brisa? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿De qué? ¿De en el área de mi jardín o en qué parte de Estados Unidos estoy? Cielo, feliz noche, dice Diversidad y Plantas. Dice, en la noche salen y ellos están en la planta. Tobar, perdón, dice Diversidad. Entonces, ¿le pongo la sal alrededor de la planta, amiga? O por ahí, pues, como para que de ahí la agarren y se mueran. Porque, ay, no, no, no. La otra vez... Mi esposo se puso a quitar la hierba de ahí porque te digo que en lo que es el área donde tengo los nopales y yo soy bien miedosa, siempre me pico y él dice, yo lo hago. Él se pone sus guantes y sí se pica igual, pero él lo hace. Y se pone a limpiar y dice, no te miento, dice, no saqué 20 caracoles, no saqué ninguno de donde está tu planta esa suculenta, donde está el Ionion. Le dije, con razón, ya está todo pelón. Y los quitó, pero él tampoco, pues nada más los quita. Los va y los tira a la basura, los echa allá para afuera a la calle. Pero pues igual regresan. Dice Tobar, no vi lo que escribió el cel, perdón, amigo. Ah, no, pero te entendemos, sabemos. Pero está muy chistoso. Dice, sí, alrededor, Brisa, dice cielo. Dice Videos Tobar, cielo. No robo, solo que solo te quitaré la estrella. Tobar le da risa a diversidad. Sí, voy a hacer eso, cielo. Si dices que eso funciona, es lo que voy a hacer porque sí, ya no hallo la puerta con esos caracoles. Y luego voy y agarro las macetas bien confiada y de repente llego y lo siento y uy, me da cosa tocarlos, no me gusta. Y los veo y nada más los quito. Dice, le da risa a Tobar, dice diversidad. No te la daré, dice cielo de diversidad y plantas. Sí, dice Videos Tobar. Bienvenido, amigo. Muchas gracias por acompañarnos ahí. Ahorita se acaba de ir mi pasa cocina. Yo creo ya no te alcanzó. Bueno, mi pasa videos, que entra con uno y con otro y me confundo. Ya no te alcanzó a leer, yo creo. Ya hasta le hice el trasplante del helecho a Luna, que lo teníamos pendiente. Para que se anime a reproducir el suyo. También Luna ya se despidió. Se fueron todos al mismo tiempo. Se fue Luna, se fue Tobar, se fue cielo suculento. Se fueron al mismo tiempo los tres. No sé, a ver cuánto llevo. Una hora casi, ya, un poquito más de una hora. A ver, permítanme. Déjame ponerle el de para cargar el teléfono porque ya se está descargando como siempre. No le dura mucho la carga. Ay, se atoró. A ver si no los mareo con tanta movedera.
deja ponerlo. Pues, ¿qué piensa? A ver si no se cae. Y para no perder la costumbre, le volví a poner el dedote. Ay, a ver si se deja. Aquí ya se está descargando y necesito acomodarlo para que no se siga descargando. Uy. Dice, también la cáscara de huevo triturada, Brisa. ¿Así nada más, cielo? ¿Funciona? Uy, tanta cáscara de huevo, porque yo lo que tengo a veces, eso es lo que sí a veces hago, ¿eh? Pongo con la cáscara de huevo, le pongo algunas macetas como para que drene la tierra. Cuando está la tierra muy apelmazada, le pongo cáscara de huevo, según yo, para que drene y no se apelmace. Pero no sabía que sirviera para eso también. Dice Tobar. Está bien, mi tocayo no me vio, pero ahí está arriba. Ah, bueno. Dice, no está arriba, y le da risa a Cielo. Dice, que me fui yo, Brisa. Si yo aquí estoy. No, mi pasa videos. Mi pasatiempo videos. O mi pasa cocina, porque tiene los dos. Él es el que se fue. ¿Dije Tobar o qué? ¿A poco me equivoqué? Es que los dos son videos, a lo mejor me equivoqué. Dice esta. Me estaba dando unos consejos de plantas esta Cielo. Cielo, tú no usas tampoco, ¿sí abonas las plantas o no las abonas? Porque tú tienes unas plantas hermosas, pero yo creo que con ese clima que tienes tan precioso ahí ni necesitas de nada. Está hermosa tu área de jardín. Sí, dice y le da risa. ¡Ay! Ahora sí que como dice Niurka, I'm sorry con excuse me. No me di cuenta que dije tu nombre en vez del de él. Ya miré tu en vivo. Te voy a decir Fer. Siempre digo que te voy a decir Fer y termino diciendo todo el nombre. Ya miré tu en vivo, Fer. Hasta te dejé un comentario y lo dejé correr todo. Estaba ahí haciendo unas cosas y mientras las hacía lo dejé correr para que se terminara todo. También estaba empezando a ver un video que subiste, pero ya no lo terminé de ver porque me fui. Iba a manejar y me fui. Y ya no alcancé, pero dije, ya hasta lo dejé en pausa. Dije, al ratito regreso y lo sigo viendo. Pero se me hizo bien tarde y como ya había dicho, le había dicho a Luna que iba a abrir el en vivo ahora para hacerle la separación del helecho para que supiera cómo. Y no, ya no tuve chance, pero al ratito que acabe el en vivo me voy a ir a ver. Dice, oh, gracias mi Brisa tan linda, muchas gracias. No, ¿de qué, amigo? Ay, mira, está un pajarito, vino a tomar el, ay, pero si me muevo se me va a sentir y se va a ir, ya se fue. Tengo ahí una fuente, como una fuentecita con agua y vino un pajarito a tomar agua. Sí, me estaba poniendo al día porque estaba atrasada con muchos videos de muchas personas que no había visto y me estuve metiendo para apoyarlos. Me puse a ver algunos videos y me quedé en el tuyo. Después que vi tu en vivo me brinqué a tu video, pero ya no terminé. Porque ando para allá y para acá, que si a recoger las niñas o que esto y que el otro, y no alcanzo. De hecho, tengo dos teléfonos y por eso a veces ando en dos en vivos al mismo tiempo, porque tengo dos teléfonos. Entonces a uno me llevo uno y el otro lo dejo en la casa y lo dejo corriendo. Y me llevo otro y ahí va. Ahí voy escuchando los en vivos en el otro teléfono. Ah, ¿de qué, amigo? No tienes nada que agradecer. Ya no me contestó la Cielo, ¿a dónde se fue? Le pregunté si usaba algún
algún químico o fertilizante para sus plantas. Porque a mí siempre me preguntan si uso algo y a veces no me creen porque dicen que las tengo bonitas las plantas y que no les pongo nada, pero no, no les pongo nada. Dice, hola Brisa, saludos amiga. Dice, la hora del amor. Hola, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Dice, eso hago yo también, dice Videos Tobar. La hora del amor, saludos, dice Videos Tobar. Sí, es que es fácil apoyar a la gente cuando uno quiere. Nada más, como te digo, si no tienes que estar ahí clavado viendo o escuchando. Puede uno andar haciendo sus cosas. Yo lo que hago, que a veces también lo pongo en la televisión, como si es algo de que estoy viendo un video de cómo cocinan o que cómo están haciendo una reproducción de alguna planta, que no es nada más un en vivo donde están hablando, lo pongo en la televisión. Y yo desde la cocina estoy viendo la televisión y estoy haciendo lo que estoy haciendo y estoy viendo el video. Es fácil cuando uno quiere hacer las cosas. Dice, amiga, ayer escuché que donde usted vive está a 3 horas de diferencia conmigo. Dice Videos Tobar, exacto, la hora del amor. ¿En dónde estás tú? ¿Cómo se llama dónde estás tú? Para ver a ver si es cierto que estamos a esa distancia. Porque yo estoy, porque por ejemplo ahorita acá son las 6:13. No sé qué tan lejos estarás de donde yo estoy. ¿Cómo se llama donde vives? O dime una ciudad grande. Si no estás en la ciudad grande y estás en un pueblo más chico, nada más con que me digas en la ciudad grande ya voy a saber más o menos a qué distancia estamos. Dice, tengo 9:13, 3 horas más, en Maryland, pues, yo estoy acá en California, pero estoy como a 2 horas de San Francisco, hora y media, 2 horas, más o menos, pero yo estoy acá al lado del Valle Central. Los Ángeles me quedan... Estoy en medio, por decirlo así. En Los Ángeles me quedan como a 5 horas, más o menos. Dice Liz Mijardini algo más. Dice, saludos, Brisa hermosa. Hola, Liz, bienvenida. Gracias por acompañarme. ¿Cómo estás, amiga? Ya tenía tiempo que no te veía. ¿Cómo has estado? ¿Cómo sigue tu papá? Dice la hora del amor, Liz, mi querida amiga, hola, ahí te está saludando, amiga. Dice, aquí ando, dice Liz. Videos Tobar dice, hola Liz, misión amigo, saludos, dice Liz. A ver si no se cae, creo que sí se quedó. Dice, Videos Tobar, saludos, dice Liz. Ya no te había visto, Liz. Dice, En la mañana, yo creo que quisiste decir, me tocó ir al hospital con mi papá a sacar cita para que le revisen y programar la... ¿Lo van a operar? ¿Si era la hernia, amiga, o qué era? Porque ya ves que estábamos en eso, que habías dicho que no sabían todavía. En la mañana, dice Liz. Sí, sí te entendí, amiga.
Dice Waulis, que Dios Padre del cielo le dé salud a su papá, amiga. Dice la hora del amor. Sí, sí, claro que sí. Dice, sí, Brisa, gracias a Dios fue una hernia. Ay, qué bueno, amiga. ¿Te acuerdas que te dije que mi abuelito había tenido eso y que, como así como me decías que las molestias que él traía que eran parecidas? Sí, yo más o menos me imaginaba que iba a ser eso. Pues es, eso ya es menos grave, amiga. No te preocupes, yo pienso que todo va a salir bien. Dice Liz, muchas gracias, misión. Dice Liz, sí, 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 Liz, qué bueno, amiga, me da mucho gusto que no haya sido otra cosa más grave. Vas a ver que todo sale bien, primero Dios. Dice, pero la trae súper hinchada. Es que Liz, es lo que te digo, que a veces, como van dejando el problema, lo van dejando, a veces dicen, ay, es un dolorcillo ahí, ay, y no le dan importancia, y va dejando pasar el tiempo, y va empeorando. Y por eso se les agranda, porque te digo que eso le pasó a mi abuelito. Dice, el más duro, dice, hola, saludos, bendiciones, bella Liz. Dice, el más duro, dice, videos, saludos, bendiciones. Dice, el más duro, saludos, amigo, gusto saludarte, dice Liz. Sí, sí, amiga, eso pasó igualito, como estás diciendo, pasó con mi abuelito. Ya hasta que ya no aguantaba y la hernia le traía del tamaño de un melón. ¿Te imaginas cómo andaba? Yo no sé cómo le hacía. No, no, no. Dice, sí, lo regañaron, dice Liz. Sí, ya me imagino. A mi abuelito también lo regañaron. La hora del amor, saludos, bendiciones, misión, dice el más duro. Dice María Espinosa, hola Liz, mi jardín y algo más. Ahí te está saludando María Espinosa, amiga. El más duro saluda y dice, María Espinosa dice, la hora del amor, hola. María Espinosa, hermosa, saludos, dice Liz. Dice el más duro, saludos amigo, buenas noches, dice Videos Tobar. El más duro detrás de cámaras, hola, dice María Espinosa. María Espinosa, hola bella, ¿cómo estás? Dice el más duro. Dice el más duro, saludos cordiales, bro. ¿Qué tal? Saludos a la familia, bro. Dice la hora del amor. El más duro ahí manda emojis. Dice María Espinosa. Le manda unos ojos allí mirándola a Videos Tobar. Y tururú y unos ojos, dice María Espinosa. El más duro detrás de cámaras. Bien, ¿y tú? Dice María. Dice María Espinosa. Saludos, buenas noches, mi gran amiga. Dice la hora del amor. Dice María Espinosa Tururú, dice el más duro detrás de cámaras, dice gracias, la hora del amor igual también, bro. Un saludo a toda la familia también. Dice Tururú, dice Videos Tomar, dice Liz. Por eso ya no he estado en vivos, porque he andado en vueltas con mi papá y como ya se está quedando cieguito, es más difícil trasladarlo. Sí, amiga, es que también con la edad, pues sí, te vienen más cosas. Dice Brisa en el jardín, es que Videos Tobar tiene ojos de huevos duros. Dice el más duro, dice, bien, amiga María Espinosa, en la casa están llegando, ¿qué? Muchos. Están llegando muchos. Dice, el más duro detrás de cámaras. Qué bueno, dice María Espinosa. Dice, dejen sus likes, amigos. Dice el más duro. Gracias, amigo, por recordarles. Dice, Videos Tobar le da risa. Dice, lo quita mi María Espinosa. Dice, la hora del amor, Liz. Se le entiende, mi amiga. Dice, querida, la familia y la salud es lo primero. Sí, así es. Dice, gracias María Espinosa y familia, ¿cómo está? Dice, y la familia, ¿cómo está? Dice el más duro. Sí, Liz, pues sí, ya me hacía raro que no te había visto, amiga, porque siempre te veía y ya de repente no te vi. Dice, gracias, misión, dice Liz. Le da risa a Videos Tobar. Sí, sí, pues sí, el problema ya cuando ya están pues de edad la gente,
como que a veces no le dan importancia a las cosas y van dejando pasar las cosas y hasta que ya no pueden andar, es que ya van al doctor. Dice Videos Tobar, te voy a picar los ojos. Tururú. El más duro dice, perdón, lloviendo mucho. Ay, mi madre. ¿O quisiste de vez de llegando mucho? Pues yo dije, yo no sé quién estará llegando. Le da risa al más duro, dice María Espinosa, no puedes. Y se pone ahí los ojos y le da risa, sale corriendo, dice. Dice Tomar. Ay, qué bárbaros. Tururú, dice Videos Tobar, les da risa. Sí, Liz, no te preocupes, amiga, todo va a salir bien y ya vas a ver que cuando ya le quiten la hernia ya va a ir mejor. Y yo sé, porque a veces cuando ellos no manejan, bueno, no sé si tú manejas o me imagino que te mueves en taxi o en el autobús o en el pecero, no sé cómo te mueves allá. Pero en mi caso, yo cuando mi papá quiere ir a alguna cita, siempre me llama a mí. Tiene más hijos, pero siempre me llama a mí, como que se siente más cómodo conmigo. Dice, sí, es que soy la única que lo lleva. Mi hermana solo aportan económicamente, pero como yo no tengo, lo llevo, pero lo hago con mucho gusto. Sí, amiga, sí, eso es lo importante. Yo con mi papá te digo que tiene muchos hijos, pero según tengo, solamente mi hermana y yo, la que sigue de mí, no estudiamos. Cuando llegamos aquí, llegamos a trabajar por ser los mayores. Pero los más chicos fueron a la escuela. Entonces, nosotros hablamos un poco de inglés y entendemos un poco, pero lo que aprendimos ahí, en la calle, en los trabajos. Pero mis hermanos, los más chicos, todos hablan buen inglés. Y cuando mi papá ocupa que ir a una cita y yo voy con él, dice que le digo, ¿por qué no le dices a fulano y a sutano? Y ya le digo, porque ellos hablan mejor inglés que yo. Dice, no, yo me acomodo mejor contigo porque tú sí me dices lo que el doctor me dice y le dices al doctor lo que yo digo. Dice, y aquellos no me saben interpretar. Dice, yo veo que nomás se quedan oyendo lo que dice el doctor y no me dicen lo que dice, como si yo entendiera. Y le digo, se les olvida traducirle y por eso les gusta más que yo lo lleve. Digo, bueno, pues yo te llevo. Dice María Videos Tobar, corre que te alcanzo. Dice, el más duro detrás de cámaras, dile, bueno, está de fiesta. Dice, tururú, dice María. Dice, Brisa, en el jardín, María Espinosa me odia, pero del odio al amor, sí, cierto, da Tobar, hay un paso. En cualquier rato lo da. Dice el más duro, María Espinosa, ay, Dios mío, y le da risa. Dice, Videos Tobar, no manches, dice María. Y le da risa a Tobar, el más duro ahí manda unos emojis, dice, el Uber en micro ya no se puede, mi papá ya es casi no camina por lo de su vista. Oh, sí, verdad, es más difícil y más peligroso, ¿no, amiga, también? Dice María Espinosa, el más duro detrás de cámara. Sí, pensé, está de fiesta. Y se está llenando la casa. Yo también dije, se está llenando. No, yo sabes qué pensé, María, que tenía un en vivo. Dije, oh, es que tiene el en vivo abierto y acá le está picando acá el teléfono conmigo y está diciendo que le están llegando muchos, a ver, a su en vivo. Dice, tururú, dice María, dice, jaja. Así mi papá se desespera con él y terminan peleando. Sí, es lo que te digo, amiga. No le tienen paciencia. Tururú, dice Videos Tobar. Ay, mi madre, María Espinosa. Ojalá. Hijo, dice. Dice, oh, no. Lo dije. ¿Cómo dice? Oh, no, lo dije. Fue Brisa. Ves, sí, pero yo te estoy leyendo. Dice, hay un paso muy grande. Dice, yo, en fin, ¿cómo? El fin del mundo, mejor me quedo aquí echando raíces. Ay, María. Dice, es mucho
es mucho más difícil, dice Eli. Sí, amiga, ya me imagino. Si yo ahora que fui, llevé a mis hijas para que tuvieran una experiencia diferente. Fuimos a la ciudad de Morelia con una tía. Ella se sabe muy bien mover en Morelia. Y yo toda, yo necia, en un taxi, porque es más fácil y que no sé qué. Y ella, ay no, sale más económico en las combis. Ay, nos trae transbordando de una combi a otra. Mis hijas iban tan, tan enfadadas porque les tocaba paradas todas dobladas. Y luego mis hijas están altas, las dos están altas. O sea, yo estoy bajita, yo mido unos 65, yo estoy chaparrita al lado de ellas. Bien estresadas que las traía, que bien harto rato paradas y que todas dobladas y que brincaba la combi, pegaban arriba en el techo, no, bien incómodas. Y yo le dije, ay, disfruten la experiencia, hombre, así anduve yo todo el tiempo. Yo sí quería andar en un taxi por ellas, para más comodidad, pero al último dije, bueno, es una experiencia diferente, que también sepan lo que es bueno, porque pues así nos criamos nosotros, que también le atoren ellas. Y mi tía muerta de la risa. Dice el más duro, detrás de cámaras, y le da risa a María. Ahí dice, Videos Tobar, dice, María Espinosa, recuerda que las raíces crían, ¿qué? ¿Braces? ¿Qué es braces, amigo? Dice el más duro, dice, ay, mi madre, dice, Videos Tobar, tienes experiencia, ¿no? Dice María, dice, yo no, dice Videos Tobar. Escuché que no la defendí, María Espinosa. Dice, le da risa a Liz, dice, Videos Tobar. A ver. Dice, Videos Tobar, a todos los que me declararon su amor, hubiese cierto a la que o la pasaría por todo el mundo. ¿La pasaría o la pasearía? Dice Tobar. Pero me dijeron que no dijera nada. Dice, les falta más pueblo. Dice Liz. Sí, amiga. Sí, lo que pasa que aquí, pues como uno se mueve en el carro propio, para todo van muy cómodas en el carro. De hecho, la más chica siempre me decía, mami, vamos en el bus. Ella quería saber lo que era una experiencia andar en bus aquí en Estados Unidos. Y yo le decía, ay, si tuvieras que andar, no quisieras. Y nunca la quise llevar. Y ahora que la traje allá, andaban renegando. Pero cuando fuimos en las flechas o los autobuses, ahí sí les gustó porque iban sentadas. Pero acá en la combi no les gustó porque cada rato rebotaban de arriba. Dice Videos Tobar, aquí no deja eso, en otro lado luego te cuento bien. Dice María, varices. Oh, varices, amiga. Dice, oh my God. Dice, o sea, soy el último de la lista. Dice Videos Tobar. María Espinosa, y le da risa a Videos Tobar. Ok, dice Liz, les falta más pueblo a tus niñas. Sí, sí, les falta, amiga. Pero no, vieras que se adaptaron. Yo las llevé desde chiquitas, Liz. A la más grande la llevé cuando tenía 2 años. Y desde ahí la he estado llevando. Obviamente no iba tan seguido. Tenía 2, luego fui cuando tenía 4. Y luego ya me tardé más hasta que tenía casi 10. Y luego otra vez, hace 5 años que fui, y ahora esta vez que fui. Y les gusta, les encanta México. Ellas están maravilladas cuando van para allá. Uy, no sabes, la comida, cómo disfrutan de la comida. Hasta cuando íbamos para allá, como no tenían los pasaportes vigentes, tuve que viajar a Tijuana y de ahí me fui para allá. Me fui en bus de aquí a Los Ángeles, y de Los Ángeles nos llevó un compadre a Tijuana, y ya en Tijuana tomamos el avión. Y ellas, en cuanto pisaron Tijuana, luego lo dijeron, huele a México, ya huele diferente, se ve la gente alegre caminando. Ellas iban encantadas, les encanta estar allá. Dice, brisa en el jardín, cada uno que se me declaró
ya no está echando raíces, andará por todo el mundo. ¿Tanto así, amiga? Pues, ¿qué les haces, María? Dice, ay, pobres, dice Liz. No, amiga, sí lo disfrutaron, solamente ese día. Ya para la siguiente sí le dije a mi tía, no, nos vamos en taxi porque terminamos pagando hasta creo que más porque éramos varios. Dije que ir en taxi, pagamos hasta menos en taxi, más cómodos. Y ya después tomamos taxi, pero les encantó, ellas felices. No se querían venir, duramos más de 2 meses y no se querían venir. Dice... Ahí el más duro manda emojis, dice, videos Tobar, si le tienes el número 1000, tururú. Dice Tobar, dice, María Espinosa, o esperas, ya le hubieras dado la vuelta al mundo y no a mi tocayo. Maldito, ¿eh? Ah, tu tocayo. Dice a María, ahí le da risa, dice, videos Tobar, dice María, le da mucha risa, dice, oh my God, fue, no falta, al fin ya fuimos, aunque sea fake, dice videos Tobar. Qué bueno, amiga, que disfruten venir para acá. Sí, Liz, están, ellas les encanta. Lo único, teníamos que regresar por la escuela. Pero, y ya, de hecho, pedí permiso, pero aún así, como duré más del tiempo que había pedido permiso, me le pusieron faltas a la niña más chica. Muchas faltas. Y por agarrar tanta falta, le pusieron muchas malas calificaciones, pero rápido se recuperó. Hasta la directora la felicitó, porque dijo que no puede creer que se puso al día de volada y otra vez ya tiene puras A's, que pues acá una A es como un 10 en México. Pura A tiene. Es muy listilla. Las dos son bien listas, bien inteligentes. No se parecieron a la mamá. Dice videos Tobar. Hoy dije en un chat, bueno, me voy a buscar el amor. Pero por otro lado, y ahí hicieron chismes. Ah, oh sí, María, lo tajiversaron luego. Dice tururú, dice María, dice, y no me invitaste, qué mala, dice Liz. Liz, fíjate que fui, yo no sabía que iba a ir a México. Sabes que a mí me hubiera encantado que haber llevado más tiempo. O sea, haz de cuenta que yo fui por algo con una situación legal, no de mí, de otra persona, en mi familia. Entonces, teníamos que ir para allá. O sea, fue de un ratito a otro, haz de cuenta que nos dijeron, tienen la cita para tal día, en una semana. O sea, en una semana ya teníamos que estar allá. Hicimos rápido todo y por eso tenía los pasaportes vencidos, no me había dado cuenta. Si yo hubiera sabido que iba a ir desde con tiempo, no, hombre. Con decirte que yo siempre que voy llevo regalitos para todos, ahora no tuve tiempo de comprar nada. Llegando allá, que no traigo esto, que no traigo lo otro, tenía que estar comprando un montón de cosas porque no empaqué todo de rápido. Rápido fue todo. Pero ya que andaba allá, me hubiera encantado porque de hecho mi esposo me había dicho que quería ir a la casa con unos primos allá y ellos viven allá en México y quería ir a visitarlos y no alcanzamos, por más que hicimos, como estábamos nos íbamos a Michoacán, luego nos regresábamos a Guanajuato, luego otra vez a Michoacán y así andábamos, no nos alcanzó el tiempo y quedamos de ir con ellos allá a México y no pudimos ir. Pero me hubiera encantado si hubiera tenido tiempo de avisarte y vernos, pero no. Pero para la próxima te aseguro que nos vemos. Dice videos. María Espinosa, me lo imagino. Y le da risa. Dice videos Tobar, ya me reclamaron. Y yo, cri cri. O sea, como, ¿y qué? ¿De qué? ¿De qué me estás reclamando tú ni por enterada, da María? Tururú, dice. Dice, ¿en serio te reclamaron, María Espinosa? Dice videos Tobar. Dice, qué bueno, amiga, dice Liz. Sí, amiga. Dice María, sí, le da risa. Oh, y pone cara ahí de sorpresa esta Liz. Dice, brisa en el jardín. Sí, amiga, yo solo lo dije por decir y listo. Para que empezaran a hablar. Luego se hizo el chismarajo, ¿no, amiga? No, hombre, sí, no. Uno aquí también tiene que andar con cuidado con lo que dice porque, híjole, no se les va una.
Dice, bueno, de hecho, a mí me dijeron que sabían quién era mi novia. Y les dije, ¿quién? Y me dijeron que mi novia fake, o sea, no entendieron el fake. Ahí está el problema, amigo. Dice María. Videos Tobar, si supieran, y le da risa. Dice Liz, será para la próxima, amiguita. Sí, amiga, claro que sí. ¿Sabes a dónde tengo muchas ganas de ir, Liz? A Perú. Tengo tantas ganas de conocer Perú. No sé, como que obviamente a mí me gustaría primero conocer México porque tiene muchísimos lugares muy bonitos. Pero después de conocer ciertas áreas de México que me parecen muy interesantes, de algunos estados e inclusive pues de la Ciudad de México, me gustaría mucho conocer Perú. No sé, tengo la idea de que es un lugar hermoso por tanta historia que tiene. Dice María Espinosa, sí, dice, le da risa a Tobar. Y dice María Tururú, dice Videos Tobar, sí, el más duro manda emojis, dice María Espinosa, y si supieran por qué, jajaja. Ja, ja. Ay, cuenten el chisme, casi nada más ustedes se enteran. Dice sí, y conocer a Mila, sí, Liz, me encantaría. Me encantaría porque te digo que se me hace que es un lugar muy bonito y ahí hay mucha gente que hemos conocido aquí en YouTube, que es súper linda, pues está Mila, está esta Luna Mía, pues varias que son de Perú. ¿Te imaginas? Sería muy padre. Igual que si ellas pudieran venir a visitar a uno, estaría súper bien. Dice María, brisa en el jardín. Es que hay un canal de hombre que solo me molesta. Y entonces Videos Tobar se hizo mi novio falso. Y ahí que no lo en hay quien no lo entienden. Solo me cuida de ese malote. Oh. Ay, amiga, nunca falta. La otra vez que yo hice un en vivo, se metió uno. Y empezó a alburearme, a echarme, a, quería que yo leyera unas, o sea, ponía unas cosas y yo sabía que lo leí primero en mi pensamiento y armé las frases y vi que me estaba albureando y no lo leí en voz alta y siguió escribiendo hasta que ya le dije, hey, le dije, a mí no me vas a alburear, le dije, estás en el lugar equivocado, le dije, porque yo soy mexicana y allá se usa mucho el albur. Entonces, yo en México tenía una tiendita. Y ahí llegaba mucho, mucho muchacho, joven, mucho señor. Entonces yo escuchaba los albures y me hice buena para los albures. No porque yo me ponga a alburear, pero entiendo los albures. Entonces dije, no, a mí no me vas a venir a alburear porque yo he visto que entran a otros canales y alburean a las. Y ellas sí los leen y no se dan cuenta. Yo dije, no, a mí no me vas a alburear, soy mexicana. Y trató y ya mejor lo bloqueé. Y ya después de un rato volvió, pero ya como ya habían más, estaban, se me hace que ya estaba Videos Tobar, estaba Carlos, estaba mi pasa, ya no dijo nada, ya no dijo groserías. Dijera qué bien que sabe que ya hay hombres y que lo van a poner en su lugar. Pero sí, nunca falta el que se mete de fastidioso solamente. Dice, yo te cuido, mi María Espinosa, dice Videos Tobar. Sí, amigo, qué bueno que la cuidas. El más duro detrás de cámaras está parando oreja. Por el chisme. Sí. Saori dice, hola, hola amiga, bienvenida. A ver. Ay, te doy tu moderador. Dice, ahí sería genial, sí, Lee, sería muy bonito. Yo tengo muchas ganas, muchísimas ganas de conocer Perú, pero vamos a ver si Dios quiere más adelante. Hola Saori, dice María Espinosa. El más duro le da risa, dice, hermanita Saori, bienvenida, dice Videos Tobar. Saori dice, hermano,
El más duro dice, ay, mi madre María Espinosa, y le da risa. Dice, ya me cachó. Dice, hermanita, te quiero mucho, dice Videos Tobar. Saori dice, hola María. Bienvenida, Saori, ya, a ver si ya te, ya sale que ya te di el moderador, porque como siempre me atraso en el chat. Dice, hermano, yo también, dice Saori. Sí, eso de alburear son tremendos. Sí, sí, amiga, tiene uno que estar a las vivas, porque de repente lees algo que no va y ay, ya valió queso. Dice, amiga Brisa, dele llave a mi hermanita Saori. Ya se la di, amigo, lo que pasa que voy bien atrasada en el chat. Yo me imagino que ya ahorita ya la tiene. Ahorita, a ver, ahorita que comente. Dice, Saori, saludos, dice Liz. Brisa en el jardín, yo aprendí mucho de albur en... Entiendo con solo leer. Sí, amiga, yo también. Yo lo leí y luego, luego dije, porque una vez estaba, se me hace que era con Ara. Y entró, y no sé si era el mismo, pero empezó con sus fregaderas. Y ella lo leyó en voz alta y ella ni cuenta se dio. Y otros le estaban diciendo que no lo leyera en voz alta. Y decía, ¿por qué? Y ella bien inocente. Y ya dije yo, híjole, la están albureando. Por eso yo estoy a las vivas. Porque no, 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 no. Dice, hermano, no te preocupes, tú me cuidas ahora. Dice Saori. Dice el más duro detrás de cámaras, María, y le da risa. Dice, yo te cuido, hermanita, pero no quiero que te vean en paños menores. Dice Videos Tobar. Dice, voy a la cocina, dice María Espinosa. Dice Saori, qué bonitos helechos estoy mirando. Sí, amiga, hace ratito hice una separación de helechos para enseñarle a alguna mía que quería ver cómo reproducirlos. Y ahí enfoqué, ya nomás que ya se empezó a descargar el teléfono y ahí lo medio acosté y no está tan enfocado. Dice Saori, hola, saludos y bendiciones, bella amiga, dice el más duro. Dice, hermano, ¿cuál si ni uso? Dice Videos, dice, uy, hermanita, te va a dar un aire. Dice Saori, el más duro detrás de cámara, saludines. Dice el más duro, ay, mi madre, María Espinosa, y le da risa. Hermano, dice Saori, ahí está. El más duro le da risa, dice Brisa en el jardín, saluditos y buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, acá son tardes, amiga, conmigo, ya ves que todavía está clarito. Todavía está de día. ¿Dónde estás tú, Saori? Dice, sí, luego entra gente grosera y respetuosa. Sí, amiga, yo he visto... ¿Sabes también a quién se le meten mucho ese tipo de personas? A esta... A Cielo Suculento y más. Y cuando la veo, que dijo, le dije, ya empezó a meterse esta gente. Ya, cuando empiezan con que soy menor y que soy un niño. Ni más, no son niños. Se hacen pasar por niños para decir fregaderas y que no les diga nada. Dice Liz, mi jardín, y algo más, y ahí le mando unos emojis. Dice, algún día volveremos a verte. Dice Liz. Dice Saori, manda emojis. Tobar, manda emojis. Saori, le mando un abrazo. ¡Ay! Este teléfono. Ya me andaba yendo a otro en vivo. Tantito le machuca uno y se va. Dice, exacto, si no no son niños, no, y yo siempre que veo, a veces están hasta dos, tres personas ahí con Cielo, y ahí les dice, ay, pues ella le sigue pues la corriente, que no sé qué, pero yo digo, esos no son niños, o sea, por su manera de expresarse, no son niños, y están albureando, también allá con esta, ¿sabes con quién, Fer? Con este Gris, también la otra vez se le metieron varios a molestar, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y les decía que se controlaran y no, es que ya cuando ves que empiezan con sus imprudencias ya no les puedes estar, dice contrólense, los voy a bloquear, no, es de una, bloquearlos, como dice Cielo de Diversidad y Plantas, de una, hay que bloquear, ni modo. Dice Olivia, dice Brisa hermosa, aquí sigo. Sí, amiga, gracias. Yo sé que andas ocupada, muchas gracias por estar aquí.
Dice, yo les digo lo mismo, dice Video Estobar. Sí, sí, amigo. Dice, son adultos haciéndose pasar por niños, dice María. Sí, amiga, es lo que yo también... Es que es tan obvio que son personas adultas con sus tonterías, porque un niño no va a estar diciendo esos albures que están diciendo. Un niño no lo hace. Sí, a veces tienden a ser groseros los niños, pero no ese tipo de albur. Dice Saori, Liz, mi jardín y algo más. Un gusto saludarte. Dice Olivia, hermosa, saludos, dice Liz. Olivia, hola, dice María Espinosa. Mi bella chica mala, Olita, mi linda, dice Video Estobar. Olivia dice, ahí le mando un abracito a este Saori. Tobar, saludos, buenas noches, dice Olivia. Dice Video Estobar, sí. Dice, yo ni respirar los dejo. Y en un canal amigo me dice, ni tiempo me diste de saludarlos. Sí, amiga, pero es que es lo que tiene que ser. Dice, los niños están con me. ¿Saludas? Exactamente. Y me saludas o saludas a mi hermanita que se llama no sé cuánto y que no sé qué. Ahí está novio. O sea, y son fastidiosos. O sea, no es... Y siguen con lo mismo y se hacen los inocentes que no están diciendo groserías. Por favor, juntas las palabras y sabes que te están albureando. Dice... Saori dice... Saludos, hermosa, dice Olivia. Dice, yo no soy tu chico malo, dice Videos Tobar. Ahí mande muy Saori. Dice Olivia, dice Liz, saludos, hermosa. Dice María, ahí entró en un canal. Hoy entró en un canal colombiano uno. Me manda saludos a Mario Teco. Ya sé, ya me imagino, amiga. Es lo que te digo, es que nada más cuando tú, es tan fácil como cuando entra una persona que no conoces, yo lo primero que hago es preguntar si tiene contenido y si no me contesta, le pregunto a los demás si lo conocen. Y si nadie lo conoce, si nadie dice, sí, es de mi comunidad o no, o si, es de mi comunidad pero no tiene canal, o me dicen, sí, tiene canal, ya les doy moderador, pero si no, yo no les doy moderador. Y simplemente si veo que empiezan a decir imprudencias, no solo no los leo, o sea, los bloqueo de una. Porque para qué estar ahí navegando con gente que nada más se mete a molestar. Dice Olivia. María Espinosa, hermosa, dice. Y eso de ahí, dice María Espinosa. Dice. Videos tomar manda emojis. Saori manda emojis. Dice María Espinosa. Tú le das cuello, dice Saori. Le da risa. Sí, pues sí. Olivia dice, Videos Tobar, ya arréglense. Dice Videos Tobar, María Espinosa. Y dice Saori, sí, yo ni lo pienso. Sí, es que así debe de ser, amiga. ¿Para qué les das tiempo a que estén fregando ahí? Saludos, amiga, dice Isabelita Rodas. Hola, amiga, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, Isabelita. Gracias por estar aquí. Dice... María Espinosa dice, pero creo ellos saben a quiénes molestar, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Yo esta es la única vez que se metió ese a mí en vivo y nada más le contesté, o sea, nada más le dije, a mí no me vas a alburear, soy mexicana, estás en el canal equivocado. Y volvió a poner un segundo mensaje y ya dije, ay, y no voy a estar navegando contigo y lo bloqueé. Y lo bloqueé por un rato, no lo bloqueé ni siquiera por todo el tiempo. Pero dije, si regresa y vuelve a fregar, entonces ya lo voy a bloquear bien. Pero ya cuando regresó, regresó bien mansito porque vio que había nombres. Ha de haber dicho, no, aquí me va a ir mal. Dice Isabelita, dice, ¿cómo está? Bien, amiga, estamos bien, gracias. Muchas gracias. ¿Tú cómo estás, Isabelita? Dice María, a veces les dan llaves y yo diciendo, quita esa llave porque no puedo hacer nada. Sí, por eso es lo que te digo. O sea, no te puedes poner a dar llaves a diestra y siniestra sin saber quiénes son. Yo por eso siempre pregunto. Hace rato se metió alguien. Yo no sé si tendría canal o no, pero le pregunté y no me contestó. Y le pregunté a Olivia, que fue la que llegó primero, y no me dio razón tampoco. Y entonces dije, no, entonces no me voy a arriesgar a darle llave a alguien que no sé si tiene canal.
Y si no tienen canal, obviamente nada. No, pero creo que hay también unos dos que tres que tienen canal y aún así se meten a dar, a decir tonterías. Dice, dejando mi like 16, dice Isabelita. Muchas gracias, amiga. Gracias por acompañarnos y por estar dejando tu like. Dice María Espinosa, Isabelita Rodas, hola. Ahí saluda Isabelita Rodas. Dice Liz Mi Jardín y algo más. Dice Isabelita, saludos. Isabelita, dice Saori. Dice María Espinosa, Saori. Sí, saben muy bien. Dice Isabelita, María Espinosa, saludos. Saori, saludos. Dice Isabelita. Saori manda emojis. Dice, y hasta que le quita la llave a ese, ya pasó bastante tiempo diciendo cosas. Sí, y es que si dicen cosas que no van, hasta te afectan el canal. Dice Saori, hermano, baja. Dice María Espinosa, y como yo no tengo corazón, por eso me dan la llave de administración. Sí tienes corazón, amiga, lo que pasa es que tienes mucho poder de decisión. No, no te andas con medias tintas. Dice, hermanita Quitoy, dice Videos Tobar. Ya mandé emojis Isabelita, dice Tururú, dice María Espinosa. Saori mandé emojis, dice saludos a todos en el chat, dice Isabelita. Regresé, dice mi pasatiempo. Mi pasa, ¿qué dices? Y Brisa sigue en vivo. Dice, como yo en mi primer en vivo di llave a diestra y siniestra. Sí, amiga, no, no, eso no. O sea, yo en el primer en vivo no di llave, pero entró una persona que, ay, viene a todo dar, que iba a suscribirse, que no sé qué. Y, no, en mi segundo en vivo. Y va al primer en vivo y me ve como estaba de medio cuerpo y va y comenta una fregadera ahí en el en vivo que ya estaba pues ahí en el canal, que tenía como una semana en el canal. Pero no sé qué me dio, que dijo que ya se había suscrito, que no sé qué. Pero como estaba diciendo unas cosas que no me gustaron acá en el en vivo, fui a ver en el video que comentó y lo simplemente lo borré. Dije, ay, no, no, no. Y fue la única vez, ese y el otro que bloqueé. O sea, son dos personas que han hecho eso. Pero el otro sí dijo unas fregaderas que bien, bien... O sea, ese no la disfrazó, ese no fue albur. Eso fue bien, bien claro y bien directo. Dice... Dice María, sí, yo tengo una lista de esos con contenido. Sí, amiga, estaría bueno que nos las pasaras porque ahí por Instagram, porque para estar uno prevenido, porque a veces sí no sabe uno. No sabe uno y si tienen canales de llave y sí empiezan a dar lata. Es bueno saber, porque yo sí también, como te digo, en el primer en vivo, pues como no sabía, sí di muchas llaves, pero sí tenían contenido. Pero son canales que nunca más volvieron. O sea que nada más pasaron y... Ah, pasaron a decir que iban a hacer un en vivo. Y se fueron. Entonces, ya nunca los volví a ver. Por eso sí es bueno saber que a quién le estás dando la llave. Y gente que a veces tú mismo saludas en otros chats. Dice, tocayo, un abrazo, dice Videos Tobar. Bro. Ahí Isabelita mandando emojis. Dice, mi pasatiempo, videos... Tururú, dice María Espinosa. Dice Isabelita, saludos. Dice mi pasatiempo, videos. Dice mi chica mala, Olita. Dice Videos Tobar. Dice Isabelita, mi pasatiempo, saludos. Dice Liz Mi Jardín y algo más. Y le da risa a María. Dice, pasa, dice. Ya le está echando unos ojos ahí, Olivia. A mi pasa. Ya regresó, va a decir. Alice le da risa, dice María, Saori manda emojis, dice mi pasa, dice Saori, hola, Olivia dice chico malo Tobar, dice mi pasa, dice Olivia, y ahí le pone unos ojos también, mi pasatiempo, saludos, mi jardín, Liz Mi Jardín y algo más, dice te quiero mi chica mala, dice Videos Tobar, dice Olivia ahí manda unos emojis, Isabelita mandé emojis, dice María, Liz Mi Jardín y algo más, yo solo te pediré llave por quien conozco, de lo contrario, ni más. Sí, es mejor, amiga. Liz Mi Jardín, saludos, dice
mi pasatiempo. Dice, gracias Tobar, dice Olivia. Dice, sí, cómo me pongo nerviosa. Ya no sé ni lo que hago, dice Liz. Y Dios Tobar manda emojis, Isabelita manda emojis. Dice, por eso me cuesta hacer en vivos. Pero nada más hiciste uno, ¿no, Liz? Nada más el único que has hecho o hiciste después de ese. Yo ya estoy agarrando confiancita, pero porque estoy detrás de la cámara. Enfrente de la cámara sí me pongo nerviosa. Dice Liz, mi jardín y algo más. Ya estaré contigo ayudándote. Solo que me quedan a... ¿qué? A contramano el horario. Dice María Espinosa. Oh, sí, ¿verdad, amiga? Sí, son algunas horas de diferencia. Necesita que lo haga a una hora ahí como intermedia del día para que estés, amiga. Dice, brisa en el jardín. Es claro, pero no quites esas llaves porque andan clonando. A mí me clonaron, pusieron mi foto con mi nombre. Ay, ¿de verdad? Ay, mira, qué malditos. Pues es uno que te tiene mucho coraje, amiga, de los que bloqueaste. Dice, yo conozco a muchos que tienen canal, pero son de controversia. Y por eso hay que tener cuidado a quienes damos la llave. Yo cuando veo que le dan llave a esas personas, lo hago saber. Por Instagram, me imagino. Si es que lo tengo, dice Videos Tobar. Sí, amigo, prevénganos, porque la otra vez estaba alguien quejándose. Que él no era malo, que no... Ay, pues hasta se me hace que fue de ti, María, que dijo que tú lo habías bloqueado, que no sé qué. Sí, sí, creo que fue de ti. Y yo le dije, ¿te bloqueó? Pues, ¿qué hiciste? Le dije, porque se metió a mí en vivo. Le dije, ¿qué hiciste? Porque ella es súper linda. Ella no te va a bloquear si no haces algo que no. No, que nada, que no sé qué, que no sé cuánto, que a lo mejor habías malentendido lo que había dicho, que no sé qué. Sí, se me hace que fue de ti. Me voy a ir a fijar el en vivo ese. Y ahí dije yo, ah, y tiene contenido. Pero sí se estaba quejando. Dice, gracias María, dice Liz. Dice Brisa, yo también dije que tendría estreno, pero era en 40 minutos. Yo no pensé durar tanto. Duraría tanto. Dice, no te preocupes, mi pasa. Yo, por ejemplo, como con Videos Tobar, que ayer dijo que había hecho en vivo y no lo vi, yo después fui a verlo y ahí le comenté. Siempre, aunque ya no los alcance, porque hay veces que estoy apoyando a dos al mismo tiempo. Entonces, pues no puedo apoyar a otros. Entonces ya lo que hago, que cuando se acaba de... aunque ya lo hayan quitado, voy y los apoyo en diferido. Dice... Tururú, dice María. Dice, tocayo, no lo vi, dice Videos Tobar. Iré a verlo. Videos Tobar, dice Tururú. Dice, tocayo, no pasa nada, brother. Dice, mi pasa. Dice Liz, son dos en vivos los que he hecho. Ah, entonces en el segundo yo no estuve, amiga. Yo nada más estuve en el primero, no me di cuenta del segundo. Lo voy a ir a ver. Dice Isabel Rodas, manda emojis. Dice María, Liz, mi jardín y algo más. Debe estar tranquis. Para ayudarte estamos los moderadores. Tú solo déjate llevar. Sí, amiga, porque yo esta vez que bloqueé al que te digo, me di cuenta que las personas que estaban no estaban entendiendo los albures. Por eso yo misma le dije, no te voy a leer en voz alta. Dije, me estás queriendo alburear, le dije, no me vas a alburear. Y se quedaron así las otras personas, como que no agarraron la onda. Entonces, si no entiendes el albur, te friegan. Y por eso yo misma lo bloqueé. Si hubiera estado María, pues ella lo hubiera bloqueado por mí, pero no estaba. Lo tuve que hacer yo. Dice, estoy lavando trastes, pero dejo correr aunque no mueva el chat. Sí, Isabelita, no te preocupes, yo entiendo, amiga. Así me la paso yo también a veces, haciendo una cosa y otra, y ahí lo voy escuchando solamente. No olviden dejar su like, que no se les olvide. Dice, lo iré a ver, tocayo, ya sabes, dice Videos Tobar. Dice, María.
Ejemplo, aquí ahora es aquí las 22:58, casi las 11 de la noche. Fíjate, acá son las 7. 8, 9, 10, 11. ¡Ay! ¿4 horas? 4 horas de diferencia conmigo. Allá con... ¿Qué horas son allá, Liz? No sé si es 1 hora allá con México o si son 2. Dice, gracias María, dice Liz. Dice, Brisa en el jardín, si ya sé quién fue y fue denunciado. ¿Sí, amiga? Entonces sí sabes, porque estaba diciendo en ese en vivo mío, estaba diciendo eso de que no, que él no, y alguien le dijo, no sé si fue... Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El que pone pura música, Rocco. Rocco le dijo que no dijera que no, que él siempre se metía a molestar a los chats y que no sé qué. Y no, que lo que pasa que Rocco lo odiaba, que no sé qué. Yo creo que va a ser ese. Dice María Paima García Vlogs. Hola, buenas noches. Hola María Espinosa, saludos. Hola amiga, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Dice Olivia, mande emojis. Isabelita, mande emojis. Dice, acá son 2 minutos para las 8 de la noche. Ah, entonces nada más es una hora de diferencia, amiga. Digo, porque acá es las 7, sí, 1 hora con México. Dice María Paima García Vlogs, hola. ¿Tiene canal María? María Paima. Amiga María, para darle llavecita. Dice, hola Olivia, saludos, dice María Paima. Dice Brisa en el jardín, llave para María. Ok, amiga. Ahí va. Así cuando sepan, sí digan, porque a veces la gente no contesta y pregunta uno y nadie contesta y luego uno va y da llave y ya ves lo que pasa. Pero bienvenida, María, espero que ya tengas la llave ahí, ahorita comentas. Dice, hola Olivia, saludos, dice María. Dice, me pasa, mande emojis, dice Isabelita, mande emojis, dice, nosotros cuando bloqueamos es porque sabes a quién no, es porque sabes a quién no bloqueamos por gusto. Sí, amigo, yo sé, yo entiendo. Sí, por eso yo, como ese día que estaba diciendo, yo le dije, qué raro, le dije, ¿qué le hiciste? Ella no te va a bloquear sin nada más porque sí. Yo creo que esperaba que le diera por su lado. Y nada más esa vez entró, ya no volvió a entrar. Dice Olivia, hola María Paima, saludos, gusto verla por acá. Dice María Paima, saludos, dice Liz, mi jardín y algo más. Dice María Paima, mande emojis, dice Isabelita, mande emojis, dice Brisa en el jardín. Sí, ese es el Chucky. Donde va, se enoja, pero le dije, pórtate bien. Y como entra e insulta y listo. Lo dejo uno y dos y ya no existe. Sí. Entonces, pero así se llama Chucky. Porque estaban diciendo que había, que tenían varias cuentas, uno que tenía diferentes nombres. El Chuck Norris o algo así. ¿Es ese o es otro? Dice María Paima, hola, dice Videos Tobar, dice Tururú, dice María. Brisa, pues ya estoy preocupado, dice mi pasatiempo. ¿Por qué estás preocupado, mi pasa? María Paima dice, gracias, Olivia, hace rato que no estuve visitando. María, y le da risa a Liz. Dice, mi chica mala, y dice Tobar. Dice María Paima, dice, hola, Videos Tobar, saludos. María Paima, saludos, dice mi pasa. Dice Liz, mi jardín y algo más, y le da risa a María. Dice, bueno, ahora sí me retiro. Hermosa Brisa, linda noche. Ok, Olivia, muchísimas gracias por haberme acompañado. Que pases una linda noche. Ahí nos estaremos viendo próximamente en un en vivo tuyo. Si Dios lo permite, que descanses, amiga. Dice María, dice mi pasatiempo videos, ¿acaso dormimos juntos que no me saludas nuevamente? Dice María Espinosa, dice Olivia, cuídate y descansa. Dice María Paima, dice, hola mi pasatiempo videos, saludos. Dice,
dice Olivia. María Espinosa, hermosa, gracias igualmente para ti. Tururú, dice María. Dice, descansa Olivia, dice María Paima. Voy muy atrasada, ¿por qué no se le ha dado el moderador a María? A ver, espero que sí se le haya dado. Dice, sí, hoy le pasó a Olivia y lo repetía una y otra vez. ¿Qué le pasó, amigo? ¿De lo que se meten a molestar? María García, María Paima dice, mande emojis, dice, mi pasatiempo videos. Luego que me fui, dice María, dice, pone unos ojos ahí, dice María, dice, sí tengo linda. Ok, dice María, es lo que quisiera, pero no soy chico fácil, dice mi pasa. Gracias, linda. Ay, qué bueno que ya se te dio, amiga. Es que voy bien atrasada como siempre. Yo estoy como la tortuga. Dice, yo pido llave, pero si leen lento, para cuando lo leen, por ahí ya se fue el canal. A lo mejor ese es mi caso, amiga, que yo siempre voy bien atrasada. Y ahorita como ando media atarantada con la gripe, ando peor. Dice, sí, María, luego que te fuiste a buscar el amor, dice mi pasa. Oh, después que se fue ella, llegó a molestar esa persona, mi pasa. Dice, mi pasa, tiempo videos. Chicho viejito, dice María Espinosa. dice Videos Tobar, dice, digo, es porque sabemos a quién bloquear. Sí, sí. Carlos ya regresó con sus caras de, ¿todavía sigues aquí, Brisa? Hola, Carlos, dice María. Dice Tobar, saludos, dice Carlos. Isabelita Mandemoyis, dice Videos Tobar, dice Carlos, bro, saludos. Videos Tobar, dice, deja de poner esa cara, dice María Espinosa. María Espinosa, saludos, dice Carlos, dice María Espinosa, ok, dice Videos Tobar. Mi pasatiempo, videos, y sabes que no encontré el amor, dice María Espinosa. Dice, mi pasa, saludos. Vendo de bailar en tu video. Vienes de bailar en... Oh, puso música. Dice María, dice Carlos, dice María Espinosa, manda emojis, dice María Paima, manda emojis, dice Carlos, dice María, saludos. Brisa en el jardín. Sí, ese mismo es el Chucky. Ah, pues nada más se metió esa vez al en vivo mío, amiga. Ya no volvió ni por el cambio. Y sí se estaba quejando de que, ay, como haciéndose la víctima. Y fue que le dijo Rocco que no se estuviera haciendo la víctima, que sí, sí decía cosas que no iban. Carlitos, saludos, dice Liz. Dice Tururú, dice María. Dice esta... María Paima manda emojis, Isabelita manda emojis, aquí todos mandando emojis. Dice, bajen del matocho, que ahí embarazan a los hombres, le hacen el examen de la próstata, dice María. Ahí está Liz, manda emojis. A ver, ahí salúdense poquito, ahorita regreso. A ver, ya volví.
Ay. Dice, saludos amiga Brisa, dice José Gregorio. Hola amigo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Dice Liz, José, saludos. Dice, saludos amiga Liz, dice José Gregorio. Dice, mira lo que pasa, que hoy llegó alguien a mandar saludos con Olivia y decía que saludos. Ah, y si lo lees juntos sabrás lo que quiere decir. Pues sí, claro. Ay, pero esa ya es vieja. Se me hace que hasta esa también la dijo. ¿Sabes? El que dijo tenía como letras que LD no sé qué y números. El que se metió a mi en vivo y también dijo eso. Por eso dije, ay, por Dios. Eso ya es más viejo que es que no lo va a entender uno. Dice Brisa en el jardín. Bueno, ese canal que se queda del Chucky y a mí me dijo que yo insulto a las mujeres. Ah, caray. Y no sé qué más. Por ese justamente que Videos Tobar se hizo mi novio falso. Dice, hola José Gregorio. Dice Alma. Dice María, hoy nada más Alma. Dice, saludos amiga María Espinosa. Dice José Gregorio. Liz dice, mi pasa. Y ahí manda. Está asustada Liz. Dice, tuve que ir a el en vivo de Olivia ahora para saber bien cómo dijeron. Oh, porque no te acordabas, mi pasa. Dice, mi pasa tiempo videos. Oh, changos, dice María Espinosa. Dejando mi like, dice José Gregorio. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por dejar tu like y por acompañarnos. ¿No has hecho en vivo, José Gregorio? Ahorita que me estoy acordando. Porque no me ha llegado notificación. Es que tengo que estar poniendo la campanita y poniéndola porque si no, la tengo según de notificaciones y nunca me llega notificación. Y voy al canal y ya subieron contenido. Digo, pero ¿por qué no me llegó notificación? Tengo que volverla a activar porque no sé qué problema hay. Dice, Luna de Suculentas. Me entró una llamada, perdón Brisa. No, no te preocupes, amiga, no te preocupes. Dice, mi pasatiempo, saludos, dice José Gregorio. Luna hermosa, saludos, dice Liz. Dice María, tururú, dice Liz. Hola amiga, dice Luna de Suculentas. Tururú, dice María. José Gregorio, saludos, dice mi pasatiempo, videos. Exactamente, mi María, dice Videos Tobar. Dice Liz, yo no entendí hasta que lo leí. Como dijo mi pasatiempo. Y eso que soy mexicana. No, sí, amiga, cuando yo veo un canal que es así como raro, siempre por eso me atraso leyendo. A mí me echa carrillas, ¿cómo se llama? Carlos. Pero yo sí, hasta cuando con gente aquí que ya conozco, no, porque de repente hay gente que te alburea. Entonces yo estoy como muy a las vivas con eso. Y yo a veces estoy leyendo y cuando es gente que no conozco, lo leo primero acá en mi pensamiento y ya si veo que no dice nada, ya lo leo en voz alta. Entonces también por eso me tardo más en leer. Dice Videos Tobar, Lunita, hola. Dice, caras vemos, corazones no sabemos, por eso me cuido mucho, dice María Espinosa. Sí, amiga, dice mi pasatiempo. Dice María Espinosa. Según novio falso y le siguieron de verdad. dice Luna. Fer, hola amigo. Dice, mi pasatiempo videos. No, seguimos porque solo te soy fiel a ti, dice María Espinosa. Dice María Espinosa y le da risa a mi pasa. Dice Liz, mi jardín y algo más y le da risa a María Espinosa. A Liz también le da risa. Mi pasatiempo, videos sí le da risa. ay, cada rato me quito. Mira, pues. Le da risa también a Luna. Sí, sí tiene uno que tener cuidado con eso porque hay gente que sí nada más entra a dar lata.
A ver, voy a acomodarle aquí. Ya se cargó un poquito para mostrar las plantas. Permítame tantito, ¿eh? Alguien me preguntó de los helechos cuando entró. Se me hace que hasta se fue. Pero estaba enfocando esos helechos, nada más que como puse el teléfono que ya no tenía carga, lo puse ahí y no, solamente en esa área se podía cargar. Dice, hay que llevársela bien. Si uno está a gusto en un chat, ¿para qué estar molestando? Pues sí, solo veo una mesa, dice Liz. Sí, amiga, es que bajé poquito el teléfono en lo que le quitaba el cable, porque lo puse a cargar y ya se había cargado y le estaba quitando el DC y no podía, por eso la tuve que acostar. Dice Isabelita, mande emojis. Y ya le da risa a Liz, dice Liz, mi jardín y algo más, y le da risa a María. Dice, le da risa, dice, ay María, qué puntería, dice mi pasatiempo videos. Sí, sí, es difícil con esas personas que solo se meten a dar lata porque está uno tan a gusto. Y ya después te estresas porque tienes que estar cuidando lo que dicen y estar bloqueando y todo, pues no. Por eso, pues mejor bloquear. Si empiezan a dar lata, mejor hay que bloquear para no andar con cosas. Mejor les muestro las plantas para que no digan, que si no va a decir este Liz que nada más le pongo la pura mesa. Dice María, mi pasatiempo videos, tequelo viejito. Dice María, le da risa a María. Dice, están hermosos los helechos, dice Liz. Muchas gracias, amiga. Pues con el agua de lluvia... Les está gustando, como estos de aquí, este lo tenía de otro lado y lo puse aquí, y como ya le cae más agua de lluvia, se está poniendo bien bonito, lleva muchas hojas nuevas. Estas estaban moribundas y las puse aquí y aquí les gustó más. Este la costilla de Adán, que es una reproducción que hice en agua, y aquella la oreja de elefante. Ahí está quemada la hoja porque ahora que quitó la polisombra mi esposo, con el frío se quemó, pero ahí va. Fabi Plantas dice, brisa en el jardín, saludos. Hola amiga, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Luna manda emojis. Dice, videos tururú y manda unos ojos. Estoy triste. ¿Por qué estás triste, amigo? ¿Cómo que estás triste? Está bien que yo no los pongo a bailar aquí en el en vivo, pero no es para que te pongas triste. Y si quieres eso, pues nada más me avisas y para la próxima hacemos un karaoke, como que no. Nada más que, ya que me componga, porque de por sí no tengo la voz precisamente de cantante. Y luego con esta voz que traigo ahorita, peor. Dice Liz, mi jardín y algo más. Fabi, hermosa, saludos. Dice María Espinosa, hola Fabi Plantas. Dice Fabi Plantas, María Espinosa, saludos. Dice María Espinosa, videos Tobar, tururú. A ver, compórtate o te doy, ¿qué? ¿Un chanclazo? Dice, no brisa, es por otra cosa. ¿Oh, sí, amigo? Oh, ok. Dice, familia Burgos, dice, hola, saludos a todos. Hola, hace rato entraste y te pregunté y no me contestaste ya. Te fuiste, que si tenías contenido, cuando recién abrí, entraste y ya no me contestaste. Dice María Espinosa, dice, no quiero chancla. dice Videos Tobar, dice María Espinosa, hola familia Burgos. Dice María Espinosa, saludos. Dice brisa en el jardín, llavecita para familia Burgos. Sí, amiga, te estaba preguntando porque hace rato entró, cuando recién abrí, y le pregunté, pero yo creo que se fue porque no me contestó. Y a ver si sí se le dio.
Y se fue y no contestó, y le pregunté también a Olivia y tampoco me dijo, entonces no estaba segura, pero ya volvió, mira, qué bueno para darle la llave. Dice, familia Burgos, saludos, dice Liz. Isabelita Rodas manda emojis. Dice Fabi, Liz mi jardín y algo más, saluditos, dice Fabi Plantas. Dice, es que el vecino apagó el internet. Ay, ¿por qué no se te dio? A ver, déjame volverlo a poner. A ver si ahora sí ya. Según ya lo había dado, ahora sí ya creo que ya. Dice, pido disculpas, es que el vecino apagó el internet. No, no te preocupes, amiga. Amiga o amigo. Dice, le digo, es que ya estábamos diciendo, pues, que a veces entran gente que nada más entra a alburear aquí y a decir cosas que no van. Y cuando uno no conoce recién a la persona, pues uno tiene que asegurarse de si lo conocen de alguno de los canales. Y por eso no, hay que asegurarse uno para dar llave. Igual me dejas un comentario en un short, amiga o amigo, para después ir a tu canal. Porque se me olvida. Como entran a veces canales nuevos, olvido y no voy. Pero me dejas un mensaje en un short y yo voy. Y te visito. Dice Luna Mandimojis, ándale, ya ahora sí ya se te dio el moderador, amiga o amigo. Dice Álvaro. Dice María Espinoz. Ay, ¿qué pasó, María? ¿Por qué se te quitó el moderador? ¿O te entraste con otra cuenta? Ay, caramba. ¿Qué pasó? A ver. Hace ratito no se lo. Entonces yo creo que por accidente toqué el tuyo y en vez de darle el moderador a familia Burgos, te lo quité a ti. Fue sin querer, amiga, ¿eh? I'm sorry, con excuse me. Dice. Dice María Tobar, dice. Si no, luego te hago terapia. Terapia de chancla, dice. Dice, yo tengo hace rato, falta que me visites. Yo te tengo hace rato, falta que me visites. Ah, pues déjame un mensaje nuevo, amiga. Es que, ¿sabes qué? O amigo, pues, ay, dale con lo mismo. Que a veces dejan mensajes en los shorts antiguos y como hay cosas que yo no sé por qué no se me... No me llega la notificación y tengo que ir yo a revisar videos viejos y shorts viejos para ver que me dejaron comentario. No sé por qué será. Entonces, para visitarte. Dice, y ahora... Tobar. Dice Liz, le da risa a Liz también. Isabelita manda emojis, dice, no me miren. Es que estaban diciendo hace rato de los paños menores, ya ves, amiga, por estar diciendo. Dice, like 17, dice familia Burgos, muchas gracias. No olviden dejar su like, ¿eh? Isabelita manda emojis. Dice, videos todo. Está... Dice, está empelotada María Espinosa. Sí, lo bueno que me di cuenta muy a tiempo, ¿eh? Isabelita Roda, saludos, dice Fabi Plantas. María Espinosa, dice. Dice, tápate con hojas. Ay, María, qué risa. No fue a propósito, amiga. Según le iba a dar el moderador a familia Burgos y en vez, yo dije, ay, pues, ¿por qué no se le dio? Pues te lo quité a ti. Fue sin querer. Dice, videos Tobar, dice. Te vi todo, mi María Espinosa. Estabas de frente y no me lo perdí. Dile, a ver, Fernandito, ¿y usted qué me vio? Ay, 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 qué risa. Dice... Isabelita Roda, saluditos, dice Fabi Plantas, dice María Espinosa. Ay, Dios mío. ¿Dónde está? Dice. Con razón.
Con razón sentía refrío, dice. Ay, María, fue sin querer. Ay, qué risa. Dice, videos le da bien mucha risa a Liz. Luego, luego se sacó la de Bronco, ¿verdad? ¿No la has escuchado, María, esa canción? Videos Tobar dice, no, te hubieras tapado los ojos. Antes los abrió más. Ah, le da risa a Luna y a Liz, dice. Dice, así seguro encuentro el amor. Sí, amiga, de seguro que sí, va a ser más rápido. Ay, ay, ay. Dice María Espinosa. Dice Videos Tobar, María Espinosa, es que ni me dio tiempo de taparme los ojos. Ay, ay, ay. Dice, falta, ¿cómo dice? María Espinosa dice, Rafa se lo perdió. O sí, es. Ahí Rafa dice, tiene que cantar que estaba ahí arriba y yo me lo perdí. Por andar en el matocho, dicen ustedes. Los ojos, dice Videos Tobar. Dice Brisa, amiga, me despido, dice Luna. Ok, Luna de Suculentas, muchas gracias, amiga, por haberme acompañado. Muchísimas gracias. Ahí estamos pendiente con lo que ya sabemos. Y espero que te haya servido lo de la reproducción del helecho, amiga. Ahí me dices cómo te va. Lo haces en un video, amiga. A ver cómo te progresa. Dice María, Videos Tobar, debes cuidarme, no ojearme. Dice, gracias por los tips. Hasta mañana, saludos y bendiciones, dice Lunas. Gracias, amiga, gracias a ti y que descanses. Que pases linda noche. Dice, hasta luego, Luna, dice Liz. Dice Videos Tobar, por eso corrí a cubrirte, María Espinosa. Dice, la familia Burgos manda emojis. Dice, María Espinosa dice, siempre me pasan estas cosas. ¿Ya ves, María? Ay, Jesús. Por andar diciendo que lo que estabas diciendo hace rato. Ay, ay, ay. Dice Luna de Suculentas, Lisa, hasta luego, amiga. Dice, está, dice, Isabelita Mandemoyes, dice María, dice, casi me congelo. Lo bueno que no fue por mucho tiempo, amiga, fue un poquitito. Luego, luego me di cuenta, porque luego, luego leí tu comentario y dije, ay, ¿qué pasó? Dice, Videos Tobar, dice, mejor el castigo me lo pongo yo. Nos vemos el año que entra. ¿Sí la conoces, María, la canción esa de Bronco? Esa está buena y por eso te la está cantando Tobar. Isabelita mande emojis. Luna se despide, mande emojis. Dice María Espinosa, yo muy muy confiada escribiendo y me veo empelotada mostrando mis cositas. Ay, María, qué risa. Dice familia Burgos mande emojis, dice Luna de Suculentas, descansa, dice María. Le da risa a Tobar, María, y le da risa a Liz. Ay, la pura risa con todos aquí. Dice, yo te pasé hojitas y no me las agarraste, María. Ay, dice Isabelita, dice, amiga, el que da y quita. Dice, amiga, el que da y... ¿Cómo? El que da y quita, le sale la jorobita. No quite el like. Así va, me va a castigar, va a decir, le voy a quitar el like para que me desvistió. Dice María Espinosa, familia Burgos, ayer estuve en tu directo. Tu Álvaro estaba en la cama y entró tu niña que quería cortar el pastel. Oh, dice María Espinosa, Liz, mi jardín y algo más. Es que no pequeñitas, no me alcanzaba. Estaban muy pequeñitas, amiga. Ay, ay, ay.
Dice Videos Tobar, dice tus cositas y le da mucha risa. Dice María Videos Tobar, menos mal que tenía mi ¿qué? ¿Qué es, amiga? No distingo qué es. Dice Luna de Suculentas, María, gracias. Dice Isabelita Rodas y le da risa a María Espinosa. Dice Familia Burgos, dice gente, denle like. Sí, denle like, no se les olvide dejar su like. Dice María Espinosa, al menos tú sí las usas aún, dice Videos Tobar. Dice Lalo, con el diablo se desquita. No, el que da y quita con el diablo se desquita. Hola Lalo, bienvenido. No te había visto atrás, no sé si habías mostrado algo antes. Dice Videos Tobar, yo sí porque soy decentita, dice María Espinosa. Dice Luna, sí amiga, cuando quieras. Chao Brisa, cuídate. Sí amiga, cuídate tú también, que pases excelente noche. Ahí Liz se despide, le está diciendo a Lunita, yo pienso. Dice Familia Burgos, dice, Seño María Espinosa, sí, la invitación a una fiesta. Dice, decía, dice María. Dice María Espinosa y le da risa a Videos Tobar. Dice, bueno, por las dudas lo abrí el cajón de... Abrí el cajón de nuevo. Para estar prevenida, amiga. Dice Familia Burgos, dice, mañana los invito a un ratico por el en vivo que voy a hacer. Claro, si pueden. Si puede, claro. ¿A qué horas lo vas a hacer? Para estar pendientes. Déjame un mensajito, no se te olvide dejarme un mensajito ahí en algún short o en algún video. Para poner y activar la campanita y ir al en vivo que vayas a hacer. Dice María Espinosa, Familia Burgos, ah, qué bueno. Dice Lalo, hola Brisa, saludos, gracias. Hola, bienvenido. Saludos. Dice Sipiri, dice María Espinosa, dice Familia Burgos, dice 7 a.m. hora Colombia, 7 a.m. ¿Cómo qué horas serán? ¿Cuántas horas dijo Cielo que eran de diferencia entre Colombia y aquí? No me acuerdo cuántas horas dijo que había de diferencia. ¿Como 3 horas se me hace? No, son menos. Ay, no me... ¿Qué horas son ahorita ya, amiga? O porque acá son las 7:30 de la noche. Para saber qué tanta hora de diferencia hay allá. Dice, ¿me saludas? Dice Lalo. Saludos, Lalo. Bienvenido. ¿Qué horas son allá, amiga? 9:45. Son 2 horas de diferencia. Entonces son 2 horas más tarde allá contigo. Si abres a las 7, aquí van a ser las 5. Sí, las 5 de la mañana. ¿Qué tanto duras? Porque a las 5 todavía estoy dormida. Dice amiga Brisa, Lalo, dale llavecita, está suscrito a mi canal, ahí lo vi. Ah, sí amiga, ahorita le doy. ¿Dónde está? Ya se la di, a ver, vuelve a comentar Lalo, a ver si ya se te dio la llave. Dice 8:35 acá en México. Dice la Loli, saludos. Dice María y le da risa a Liz. Familia Burgos le da risa. Dice Lalo, te di un un choncito recién, disculpas. Dice Familia Burgos, dice, una hora mi celular anda enfermo y no dura mucho la carga. Pues en caso de que no te alcance, porque sí está bien temprano, a las 5 de la mañana está temprano, yo todavía estoy dormida, pero de todas maneras te digo que me dejes un mensaje aquí y te veo en diferido.
pero te veo. Yo siempre los pongo en diferido y los dejo correr todos. Si lo hacen de una hora o de dos, lo dejo correr para que agarren buenas vistas. Dice, es que hacía tiempo que no lo veía, dice María Espinosa. Oh, por eso ya estabas desconfiada, María. Ya te tienen arisca. Dice Lalo, María, dice María Espinosa, dice, chanclazo. Dice mi jardín, Luis, mi jardín, y algo más, dice, María trae la chancla suelta. Sí, anda brava, María. Dice familia Burgos, dice, mil gracias. Dice María Espinosa, dice, Liz, mi jardín, y algo más, jajaja. Ja, ja. Sí, amiga, dejas el mensaje y yo voy mañana. Yo cuando voy a llevar a la niña a la escuela es como a las 7 de la mañana, como a las 7:30, 7:40, por ahí. Pero yo lo pongo y lo dejo correr. No importa que ya no estés en vivo. Dice, sí, Brisa, es que tienen muy arisca. Te tienen arisca ya, ¿verdad? Sí, ya veo. Dice, los dejo, se cuidan. Un abrazo, Dios los bendiga y a sus familias. Gracias, amiga. Muchas gracias por haber estado aquí. Ahí estamos en contacto. Que descanses, que pases una linda noche. Dice Liz, mi jardín, y algo más. Dice, bendiciones, familia Burgos. Ahí se despide, familia Burgos. Dice Lalo, solo preocupación. Me suscribí. Así la próxima no te chancleteo. Dice María Espinosa, dice, familia Burgos, cuídate, Álvaro. Oh, es Álvaro, es el hombre. Es que como dices familia Burgos y de repente dices que es Álvaro y luego hablaste como si fuera la esposa de Álvaro. Ya no sé ni quién es. Pero amiga o amigo, no importa, hombre. Dice Tururú, dice María. Ahí están ya los moscos bien bravos. Creo que ya me voy a despedir yo también porque a ver cuánto llevo. Híjole, ya llevo un buen rato yo. Es que ya están... ahí les voy a enfocar para que se den una idea, a ver si alcanza a salir. Sí se ven los moscos, ¿verdad? Todos esos son moscos. Antes no me han picado, tú, qué raro. Si yo todo el tiempo me pican porque dicen que soy muy dulce. Dice, a ver... Dice, sí, es Álvaro y familia. Ah, ok, entonces Álvaro. Bueno, qué bueno que nos acompañó Álvaro. Dice Lalo, María, jaja, gracias. María, dice Lalo. Ahí, Videos Tobar está echando muchos ojos. Está con la esperanza de que otra vez le quite la ropita a María, pero ya se va a quedar con las ganas. Dice María, dice, le manda ahí unos... emojis. Lalo, dice, eres un dulce, dice Liz, mi jardín, y algo más. Tururú, dice Videos Tobar. Vinicio Molineros, dice, hola, buenas noches. Hola, Vinicio, gracias por acompañarnos. Qué milagro que te dejas ver. Dice, ya dejé mi like. Ya, muchas gracias, amigo, y quédate un ratito para que nos escuches cotorrear y para que cotorríes con nosotros. Dice Liz, Vinicio, saludos. Dice María Espinosa, Vinicio Molineros, hola. ¿Ya terminaste tu directo? ¿O estabas en directo también tú? Videos Tobar, buenas noches, dice Vinicio Molineros. Lalo dice, un dulcecito, quiero ser mosco. Dice María Espinosa, yo no... ¿Cómo? Ya no empeloten, porfis. No, María, este dedito lo voy a controlar. Dice, ¿dónde está? Vinicio Molineros, dice, María Espinosa, hola, saludos. Dice Videos Tobar, le da risa. Liz manda ahí unos abracitos. Vinicio le da risa. Dice, sí tenía su directo dejando correr el de Vinicio Molineros. Oh,
Ok, amiga, pues yo como estoy también acá, amigo, no me di cuenta. Después te voy a ver en diferido también. Porque pues a veces nos juntamos, yo a veces veo que están dos, tres o hasta cinco o seis personas que yo lo conozco y pues me meto. O sea, si veo que duran, por ejemplo, unas 2 horas, pues aunque sea me meto 1 hora con uno, unas 40 minutos con otro, 30 con otro, así pues, para apoyar, porque dice Piato que cuando uno entra a un en vivo, sí se tiene uno que quedar por lo menos unos 15 minutos para que cuente la vista. Entonces, siempre trato de quedarme más de media hora. Y hay que, como si estoy ahí chateando, pues alguien conocido, me quedo todo el en vivo. Y, pero cuando ya los veo en diferido, igual los dejo correr hasta que se acaban. Si es 1 o 2 horas, los dejo correr. Yo ando haciendo mis cosas y los estoy escuchando. Dice, es que ando como pulpo, dice María. Sí, amiga, yo también así me la paso. Dice, dulcecito, me voy, mi batería se muere. Gusto saludarte. Gracias, Lalo, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, que pases una linda noche. Dice Lalo, así le demos a los. Dice María, un placer, te cuidas. Dice Lalo, cuídate. Dice María, qué lindo que descanses. Lindo descanso. Sí, que descanses, Lalo. Buenas noches. Pues amigos, yo creo que yo ya me despido también porque ya los moscos andan aquí alrededor mío y si no me han picado, me les he escapado de pura casualidad. No quiero que me piquen porque a mí sí me hacen unas ronchotas. Muchas gracias por haberme acompañado. Ahí estamos ahí al pendiente de cuando hagan en vivo. María, ¿cuándo vas a hacer en vivo tú? Para estar al pendiente porque con eso de que YouTube no me notifica. Dice Liz. Hasta luego, Lalo. Dice, cuídate, linda noche, dice María. ¿Cuándo vas a hacer en vivo, María? Mañana hago. ¿A qué horas más o menos? ¿Durante la mañana o en la tarde? Porque ya ves que hay personas que solamente hacen bien temprano en la mañana, que ya tienen como un horario fijo. Dice Liz, feliz descanso, dice Lalo. Dice Liz, gracias, Lalo. Dice, linda noche para todos. Dice, brisa en el jardín, linda noche. María Espinosa, linda noche. Igualmente, Fer, que pases una excelente noche, que descanses y gracias por haberme acompañado. María, bendiciones, dice Liz. María, ¿vas a hacer en la mañana o en la tarde, amiga? Bueno, ahorita me voy a ir a fijar a tu, más o menos, yo creo, me imagino que lo haces a la misma hora. Dice, a las 14 horas de Argentina. Aquí casi son las 12. 12, 1, 2. Entonces acá van a ser como las. Ahí van a ser las 2 de la. Ahí, ahorita son casi las 12 allá contigo. O sea, a las 2 de la tarde de Argentina. Acá son como las. Uy, son. Sí, quedamos en que eran 4 horas de diferencia. 8, 9, 10, 11. Uy, son bien muchas horas. Ok, voy a estar al pendiente para verte. Que pases una linda noche. Dice Vidós Tobar, bendiciones, dice Liz. Linda noche. Todos, muchas bendiciones a todos. Se les quiere. De las gratis, dice. Ya me suscribí, Brisa. Like 18. Muchas gracias, Lalo. Gracias por suscribirte, por tu like y por estar aquí. Que descanses. Dice, sí, ya casi las 12 aquí. Ok, María, ahí voy a estar al pendiente. Voy a ir otra vez a activar la notificación para que me llegue. Dice mañana a las 14 horas. Ok, amiga. Ándale, pues que descansen, que pasen una linda noche. Hasta mañana. Bendiciones, Brisa, dice Liz. Igualmente, amiga, y que se mejore tu papá. Muchas gracias y ahí nos estamos viendo. Adiós.